Tercer árbitro, Jesús Jiménez. Cruz María Fernández. Llamamos el abanderado por el equipo A, Willy Arias. Y el abanderado... Noches, bienvenidos una vez más al Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto, para llevarles el sexto partido de la serie final entre los equipos Mauricio Báez de Villajuana y Rafael Varias de Villa Consuelo, a través de RTVD Canal 4. Seguimos luego de escuchar las notas del himno nacional dominicano. Continuando con esta presentación, recordamos que venimos a través de Radio Televisión Dominicana, Canal 4 y 17, de manera simultánea, Digital Visión, Canal 63, el canal de YouTube Abadín Oficial, y por radio a través de la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 FM para el resto del país. Cerveza República La Tuya, patrocinador oficial del Superior 2023. Narración, Rafael Faneite. Comentarios, Pablo Luis Santana. Entrevistas, Rochi Bonilla. Coordinación técnica, Emilio Valdés, El Caballito. Coordinación general, Yasmín Kepi. La voz comercial que les habla, Diego Martí. Buenas noches a los compañeros Rafael Faneite y Pablo Luis Santana. Saludos, buenas noches, Diego Martí. Saludos, República Dominicana. Muy buenas noches. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar ahí en sintonía con el mejor baloncesto del país, el torneo de baloncesto superior masculino del Distrito Nacional, versión número 47, sexto partido de la final, la serie final del básquet distrital entre los equipos Mauricio Báez de Villajuana y Rafael Varias de Villa Consuelo, la serie 3-2. Y entonces tenemos por acá ya a nuestro compañero Rafael Faneite, quien estará llevando las incidencias del partido en este momento. Saludos, buenas noches, Rafa, bendiciones. Buenas noches, Pablo Luis Santana, buenas noches a todos los integrantes de esta cadena que hoy tiene el compromiso de llevar hasta ustedes este sexto partido de la serie final del baloncesto distrital en esta versión número 47. Y ahí está Michael Nova, el buen amigo Michael Nova. En un tiempo, cuando inició en estos menesteres de la música, tenía como nombre La Compota. ¿Usted recuerda eso? Sí, sí, sí. Y entonces el nombre comercial de Bulova se ha hecho una marca estelar en la música urbana dominicana. Y ha sido el hombre, lo voy a decir, Bulova ha sido el hombre que inició la efervescencia aquí de los artistas del género urbano en esta courtside del Palacio de los Deportes. El año pasado, Michael comenzó a asistir a apoyar a su club Pameso
Y eso comenzó una avalancha de personalidades que desfilaron por aquí hasta que hoy a usted ve como tenemos... Una pasarela constante. No, es una pasarela lo que hay aquí. Sí, sí. Y eso es Michael Nova. Anótele eso a Bulova. Póngalo por ahí. Bulova Family fue el hombre que despertó eso. Hay que dárselo a la gente. Es así, que es República así. Dominicana nadie la da. Nadie la da en República Dominicana. Ahí están los equipos en el centro del tabloncillo. Por el Rafael Varias, que viene en un gran momento. Brandon Dawson, refuerzo norteamericano. Yacel Pérez, refuerzo sancristobalense. Brian Ramírez, Brayotín. Está también Jason Rivera, el alemán. Y Adonis de la Rosa, completando el quinteto del Varias. Por el Mauricio Báez, Gerardo y Juan Miguel Suero. Emmett Williams, Luis Malferreira y Richard Bautista. El salto al centro lo domina el combinado del Mauricio Báez, que está buscando cerrar esta noche esta final y coronarse por ocasión número 9 en el baloncesto distrital. Al ataque el Mauricio. Emmett Williams se anima. El primer disparo es de larga distancia. Anota el triple. Gatorade. Expertos en hidratación, Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 3-0 inicia el partido, 9:33. Estamos arrancando. Gracias a toda la gente que ha apoyado este evento a través de las plataformas digitales, a través del YouTube. La tiene la parita, Brian Ramírez. El pase con Brandon Dawson. A puro músculo. El canasto Ecopetróleo. Tu gasolina, cerveza República, la tuya, patrocinador oficial del Superior 2023. Al ataque el Mauricio, Richard Bautista se anima de extra larga. Otro triple más. Gatorade. Expertos en hidratación, Osama Travel, el mundo a tu manera. Plaza Lama, la super tienda. 6-2 domina el equipo del Mauricio. Ayer le hicieron desmontar las tarimas a los de Villajuana. La tiene Adonis. Giró el medio gancho fuerte, falló. El rebote lo domina Williams. Emi con Gerardo. Este Don Bautista ataca por el centro de la cancha. Richard Bautista se repliega. La penetración de Richard con Gerardo. El pase extra a Luis Malferreira. Canasto y falta. Cerveza República. La tuya. Lenny Rencar, experiencia y calidad a tu disposición. Baterías Cometa. Ahí es que prende. Dirección General de Aduanas. Una institución de servicios para y por la ciudadanía. Primera falta personal en el partido. Viene de las manos de Adonis. Adonis de la Rosa, el gigante del equipo de Rafael Varias, de 7 pies, centro, que anoche salió titular, hizo un excelente trabajo anoche respondiendo a las exigencias ahí del dirigente Reinaldo Martínez, que fue en sustitución de Julio Duquela, y ahí consigue los 3 puntos Luis Mal Ferreira, que se vio limitado anoche también a solo 4 puntos. Sí, señor. Hoy regresa Julito Duquela a la dirección del combinado de Rafael Varias, y ahí está la flotadora del alemán Jason Rivera con el canasto alto. Ese es de Ecopetróleo. Tu gasolina, AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. 9-4 el marcador, 8-10 por lugar. El pase interior de manito con Luis Malferreira. Canasto, cerveza República. La tuya, ron Punta Cana, el ron del paraíso. 11-4 se animan las tribunas del Mauricio Báez. Comienzan a gritar defensa. La tiene Yacel, el electrizante con Dawson. A puro músculo falló, por ahí estaba. El mismo con el rebote ofensivo y el canasto, un canasto Ecopetróleo. Tu gasolina, Loteca, te toca. Dawson, que no pudo jugar anoche por molestias en un tobillo, y hoy ya está disponible. Qué bueno que está jugando por el equipo del Varias. Otro pase más de manito. Tiene los binoculares puestos, convierte a Luis Ferreiras. El canasto, cerveza República. La tuya, viva, estamos de tu lado. 13-6 el marcador, la pizarra. Quedan 7-20 por lugar. El robo de Emmett Williams. Manito. En el contragolpe. Se repliega. Cruzado para Juan Miguel. Inicia la penetración por el lado izquierdo. Con Gerardo. La parada. Y recibe una falta personal en la jugada. Dirección General de Aduana. Una institución de servicios para y por la ciudadanía. Juegos Escolares Deportivos Nacionales. Barahona 2023 de INEFI. La fiesta del deporte. RMTech. La tienda más completa en tecnología. Yo he estado en todos los partidos de la final acá en el Palacio. Y sin dudas, Rafa, la actitud que estoy viendo en el equipo de Mauricio Báez es diferente a la de todos los partidos anteriores. El tema con Mauricio es que estos tercer periodos del Varias lo dominan. El pase de adentro hacia afuera de manito a Gerardo, que falla. El rebote alto lo domina el combinado del Varias. La tiene Rivera, Jason.
al lateral derecho con Yacel Pérez, defendido por Richard Bautista. Le está dando la raya para que llegue la ayuda. La penetración, le sacaron el balón de las manos y dice Paola Cuello, el árbitro santiaguera, que hay un salto entre dos. La alternabilidad del balón dice que es para el Rafael Varias con 9 segundos en el reloj de tiro. Constructora J. López, la calidad es nuestra pasión. Juancito Sport, una banca para fans. Quedan 8 en el reloj, el alemán va a atacar con Adonis, mucho tráfico. No, este es Dawson, el rebote ofensivo y falla. El rebote lo dominó Luis Mal Ferreira. Adelantado para Juan Miguel, este con manito. Richard, giró por la línea de base, se metió entre tres, se complicó y la perdió. El pase adelantado para Yacel Pérez volando. Wow. El canasto alto. Ecopetróleo. Tu gasolina, Max Ferretería. Ahora con la grandota en Galería 360. Este hombre viene de hacer el único triple doble en el torneo, en la serie final hasta el momento. Sí, solo 13 se han hecho, sí, en la historia. Lo hizo Tito Holford. Con tapones. Lo hizo con tapones en un juego 7, sí, contra San Carlos. El disparo de Juan Miguel fallado, rebote de manito. Con suero, el menor Juan Miguel consigue el canasto alto. Cerveza República. La tuya, colchones sueños, el colchón del buen dormir, fabricados por Casa Abreu, calle Hermanos Pinzón 101 en Villa Consuelo. ¡Qué movimiento de Brayotti Ramírez! Dispara alto y falla. La bola fue tocada por Luis Mal Ferreira, se fue por el fondo. 14 segundos en la posesión extendida para el equipo de Rafael Varias, que va a sacar desde la línea de base en un saque de balón va reserva. El banco de todos los dominicanos para recubrir pisos, techo, pared o exterior. Decology es lo mejor. Decology, nuevos elementos para nuevas ideas. Se fue a la banca Adonis de la Rosa, entró el veteranísimo Juan Bautista Araújo, recibió el pase de Pérez de media, falló el fácil. El rebote lo domina Mitt Williams, adelantado para Richard Bautista, manito con Luis Mal Ferreira, el reverso, disparó, bailó en el aro y cayó el canasto. Cerveza República. La tuya. 5-21 por jugar en la pizarra va reservas, el banco de todos los dominicanos. 17 para el Mauricio Báez, 8 para el Rafael Varias. Aprovechamos para hacer la pausa. Regresamos en breve con este sexto partido. La adrenalina aquí en el Palacio está que usted no se puede imaginar. Usted no se mueva allá en sus hogares. Sabe, desde muy joven me ha gustado mucho el baloncesto. Esa ha sido mi vida desde un principio. Siempre he tenido como esa valentía así de querer ser grande en la vida, ¿sabes? Bueno, para mí estar en esta posición ahora de representar el país en aguas internacionales es más que un placer, me siento muy orgulloso de eso. Te inicié en el baloncesto así como ya formal a los 9, 10 años en el club Dosa, Sagrado Corazón de Jesús en Villajuana. Jugaba en todos los torneos, en todos los eventos, jugaba en todos los clubes, San Carlos, San Lázaro. Cuando era más joven no sentíamos ese apoyo de que nos apoyaba así como haciendo torneos, yendo al barrio, estando con nosotros y haciendo charlas, que eso es muy importante en estos tiempos. Y eso es un proyecto que cuenta con mi apoyo 100%. Bueno, la juventud yo les exhorto que siempre siga el paso correcto, que estar en el camino indicado. Cero no a la delincuencia, ni no a los malos coros, como decimos nosotros en el bar. Y bueno, si están en el deporte, que se mantengan en el deporte, la educación es muy importante. Y que, bueno, piensen en eso, la meta que ellos tienen al final, que eso es muy importante, seguir la meta y mantenerse en ella. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos. Sigue la narración de Rafael Panaite. Se reanudan las acciones 17-8. Ahora sí. El marcador en la pizarra va a reservas. El banco de todos los dominicanos la tiene Yacel Pérez. Ante la defensa de Gerardo. Llegó el switch defensivo. Se quedó con Luis Mal Ferreira. Va a trabajar en aislamiento. Buen movimiento. Lo dejó detrás. El amague. La penetración. Es tapado. Se lo llevó Gerardo. Adelantado el pase. De manito para Juan Miguel. Es bloqueado. Pero dice Paola Cuello que hay interferencia defensiva, goaltending. Anoten los 2 puntos a Juan Miguel Suero. Un canasto. Cerveza República. La tuya. Hay un tiempo pedido. Ferretería y Maderas Beato. Nadie vende más barato que Beato. 19-8. La pizarra va a reservas. Regresamos en breve.
Rehidrata y repon lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Regresamos a la acción del Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto. Adelante, Pablo Luis Santana. Gracias, Diego Marte. Una defensa zonal del equipo de Mauricio Báez que está haciendo efecto en este equipo de Rafael Varias. 19-8 dominando ahora en lo que resta este primer tiempo. Sigue la narración ahora de Rafael Faneite. Jason Rivera, el disparo detrás quedó corto. Rebote de Luis Manuel Ferreira con Richard Bautista. Por el lateral derecho cruzó el medio campo. Se anima desde la larga. El disparo fallado. El rebote altísimo para Brandon Dawson a correr con Yacel Pérez. Yacel, doble marcado por Juan Miguel y Manito. El pase cruzado y golpeó el cuerpo de Gerardo Suero. Se fue por el lateral, le deja 13 segundos en la posición al Varias. Cuando hay sustituciones entra Willy Arias, se va Brandon Dawson y entra también el jovencito con el número 3 en su uniforme, Luis López. Luis López, le dicen Bob Bonny. Bob Bonny le dicen. Sí, señor, se fue Jason Rivera. La tiene Brayotín, se metió entre dos, se escapó solito, es tapado por Juan Miguel. ¿Cómo le llegó? Manito con Emmett Williams. Williams a la esquina con Juan Miguel. Gerardo amagó, inició la penetración, falló. El rebote para Suero de nuevo. Y ahora consigue el canasto y la falta personal. Ecopetróleo. Tu gasolina no cometa falta. Dirección General de Aduanas, una institución de servicios para y por la ciudadanía. Primero dos puntos de Gerardo Suero en el partido. Va a la línea de tiros libres a tratar de completar la jugada de tres. Y siguen ahora los muchachos del Mauricio Báez haciendo estragos a la defensiva, en sobre todo los contraataques, que más adelante vamos a darle más o menos un preview de cómo están esos contraataques en lo que va a esta serie final. Adelante, Diego. AFP Reservas. Conoce la asistente virtual de AFP Reservas, Lucía. Disponible en nuestra página web www.afpreservas.com y el WhatsApp 809-467-8770. La tiene Yacel con López. El disparo de extra larga falló. El rebote disputado. Se la llevó en el cielo Emmett Williams. Mauricio Báez la tiene Manito con Williams. Por el centro, la penetración. Como Emmett por su casa. El canasto. Cerveza República. La tuya, Cibor Energía Limpia, presente en el deporte dominicano. 23-8, el marcador domina ampliamente el Mauricio Báez. La tiene López con Brian Ramírez. Brayotín tomó la pantalla. El disparo largo, fallado, la tocó. Un jugador del Varias, parece que fue Araújo en este caso. Sí, fue Arias, fue Willy Arias, sí, bueno. Quien recibió un codazo, está sangrando en su labio. Está reclamando la falta y Paola Cuello lo ha mandado a la banca porque ningún jugador sangrando puede estar en el tabloncillo. Parece que van a revisar, yo no sé, están consultando los árbitros. Parece que van a revisar el golpe que recibió Arias. A lo mejor ninguno tuvo la opción de estar al pendiente de la situación y ahí está. Ahí está el tiempo, señor director, para que vaya preparando la última jugada. Porque van a revisar cómo recibió ese golpe en la boca, en el labio, el jugador Willy Arias. Vienen los árbitros Paola Cuello y Nelson Almonte hasta nuestra meta de transmisión. Ahí están ambos cibaeños, ¿verdad? De Santiago. Sí, así es. Y completa entonces la trilogía, en este caso de Ever Jiménez, que es el otro árbitro que está en el día de hoy. Están pidiendo la jugada. Ahí está. La penetración del tiro de Brayotín. Sí. A ver si se puede apreciar. Vamos a ver si se puede apreciar.
cómo recibe el golpe. Aparentemente es antes de eso, señor director. Es antes de eso. Si tenemos un amplio, están pidiendo un amplio de esa jugada. Otro ángulo de esa jugada. Un amplio. Ahí está otro ángulo. Bien, están revisando los árbitros la jugada anterior a esa. Atención, señor director. Del lado ofensivo del Mauricio Báez. Del lado ofensivo del Mauricio Báez. Es lo que está pidiendo Paola Cuello. Ok. Vamos a ver si lo tenemos. La jugada previa a esa, la del otro lado de la cancha, donde Mauricio Báez pues completó el ataque. Porque lo que estamos tratando de verificar, o los árbitros están tratando de dilucidar, es cómo recibe el golpe. Que el jugador está sangrando, por supuesto. Willy Arias, que fue enviado a la banca por la jueza principal, Paola Cuello. Sí, señor. En virtud de que no puede estar dentro del tabloncillo mientras esté sangrando. Entonces, 23-8, dominando el equipo de Mauricio Báez al Rafael Varias cuando restan 3 minutos 16 segundos de este primer tiempo. Que lo deje jugar. Ah, fue la penetración de Emmitt. Quiere repetirla, esa misma acción, repetirla. Ahí está la penetración de Emmitt Williams cuando consiguió el canasto. Si tiene otro ángulo, señor director, de esa misma jugada, vamos a ver, para verificar. Ahí está. Esta es la jugada y viene el ataque de Emmitt Williams cuando golpeó con su codo derecho. Ya la tienen. Vamos a ver cuál será la decisión de los árbitros, si hubo alguna premeditación. Falta ofensiva o antideportiva, a ver qué grado será de la falta. Sí. Van a estar si consultando. Hubo, o si hubo la falta. Pero el asunto es que hubo un contacto. Sí, señor. Hubo un contacto, pero ahora se va a determinar quién fue y el grado de ese contacto. Ya está consultando ahora con la mesa técnica. Paola Cuello estaba junto a Nelson Almonte, ambos santiagueros. Y estaba Ever Jiménez, que es el otro árbitro. Ahí está, que han llamado. No hubo falta, se quedó así. No hubo falta. Rectificaba Paola Cuello, que entonces va a continuar la acción del partido normal, sin falta personal. Fue un contacto, de los contactos que suceden cada vez que uno de estos muchachos penetra, va a recibir, y eso es lo que los árbitros han determinado. Disparó de larga distancia, Suero falló, la tiene Brandon Dawson, que salió a toda máquina. El pase de López para Dimas Carrasco, que ya está en cancha con Yacel Pérez. Buen amague, la penetración, con mucho contacto, recibe la falta personal Yacel Pérez. Una falta, Dirección General de Aduana. Una institución de servicios para y por la ciudadanía. Palladium Hotel Group. Disfruta de los hoteles Palladium en Santo Domingo, Punta Cana y Cap Cana. Hoteles Palladium. HD Auto 6. El vehículo de tu preferencia, familiar o de lujo, lo tienes en HD Auto 6. 610-985-0542 en Pensilvania. Síguenos en nuestras redes, @HD Auto 6 PA. La línea de tiros libres por el equipo del Rafael Varias, Yacel Pérez, consiguiendo aquí su tercer punto en lo que va de este partido. Entonces hay sustituciones por el equipo de Mauricio Báez, Jerry Matos, con el número 30 por primera vez a la acción del partido del Mauricio Báez. Sí, se fue a quedar 2 horas a la banca. Está en defensa zonal ahora los de Villa Consuelo. La penetración alta de Bautista falló. El rebote disputado se la llevó Dawson. Salió el mismo a correr, Brandon. Dawson recibió la falta. Vamos a ver si es personal o antideportiva. O antideportiva, porque lo sujetó por la cintura. Vamos a ver qué determinan los árbitros. Hay una falta y van a revisar. Van a revisarla, así es. Sí, señor. Es lo correcto. Ahí Nelson Almonte ya pidió, va a pedirle la revisión para entonces proceder a determinar si hay falta antideportiva o si es falta normal, como decía Rafael Panente. Mientras tanto, hay que hablar de algunas estadísticas, por ejemplo, de lo que va de esta serie entre estos dos archirrivales, los más grandes rivales de la actualidad del baloncesto capitaleño. Rafael Varias y Mauricio Báez, el
Varias buscando su quinta corona y el Mauricio Báez buscando su noveno título. Entonces, los dirigidos por Julio Duquela promedian antideportiva, entonces habrá tiradas libres por el equipo del Rafael Varias, que va a la línea, lleva la línea a Brandon Dawson, el refuerzo estadounidense, que está accionando desde el primer día con este conjunto de Villa Consuelo. Promedian 82.6 puntos por encuentro, Rafa, el conjunto de Rafael Varias. Ha anotado un total de 413 cuando consigue el primero Brandon Dawson para llegar a 5 en lo que va de este encuentro. Mientras que los del Mauricio Báez promedian 84 puntos en el encuentro. Anotó los dos, lleva 6 en el partido ahora, siendo el máximo anotador por el equipo Rafael Varias. Mientras que por Mauricio lo es Luismar Ferreira con 9. 23-11 la pizarra. 2.30 por jugar. Dawson con mucha fuerza. Rebote ofensivo y canasto para Brandon Dawson, que saca los bíceps a puro músculo. El canasto Ecopetróleo. Tu gasolina. Al ataque del equipo del Mauricio Báez. Juan Miguel la sacó para Jerry Matos, abierto totalmente, falló. Rebote ofensivo para Juan Miguel, que recibe la falta personal de Dimas Carrasco. Una falta, Dirección General de Aduana. Una institución de servicios para y por la ciudadanía. Cerveza República, la tuya. Patrocinador oficial del Superior 2023. Brinda por tu equipo mientras sigues disfrutando de la transmisión gracias a Cerveza República. Bueno, un contacto fuerte ahora sobre Dimas Carrasco, sobre Juan Miguel Suero. Y los árbitros van a verificar si hubo la intención de maltratar, de dañar, un contacto excesivo. Aquí están los árbitros Paola Cuello y Ever Jiménez, que vienen a, pues, hasta nuestra mesa de transmisión para verificar la gravedad de esta falta, si fue una falta común o si fue una falta antideportiva. ¿Quiere repetirla, señor director? Si puede tener la amabilidad de repetirlo. Y si tiene algún otro ángulo también, señor director, sería importante para determinar finalmente. Bueno, ya lo tienen. Y creo que falta normal, es lo que ha dicho Paola Cuello aquí. Vamos a ver finalmente cuál es la llamada. Falta normal, habrá dos tiros libres para Juan Miguel Suero. Ferretería y maderas Beato. Nadie vende más barato que Beato en el corazón de Villacón. Ultrex, el único detergente con tecnología Fibra Protec, diseñado para proteger la tela de tu ropa, dejándola como nueva. Banco Desarrollo y Exportaciones Mantex, apoyando el deporte dominicano. Villaconsuelo viene de dominar 46-44 los puntos en la pintura en el partido anterior, en donde estuvieron llevándose la victoria 83-85. Entonces, los puntos de la banca también fueron superiores a la del Mauricio al sobreanotar 23-14. Y anota uno de dos, Juan Miguel Suero, logra llegar a 5 puntos en lo que va del encuentro, Rafael Ferencia. Así es, 24-13 se domina los de Villa Juana, a los de Villa Consuelo. 2:03 por lugar, se escapó Luis López. Wow. ¡Qué velocidad impresionante! El canasto Ecopetróleo. Tu gasolina, el agente tú de la Policía Nacional, ese héroe con el que siempre soñaste, puede ser tú. Síguenos en @policíaRD. En zona, los muchachos, después de la presión, están cayendo en un planteamiento zonal. Los de Villacón, la tiene Jerry, interior para Luis Valferrera, se la sacó Yacel Pérez de las manos, a correr Yacel por el centro, la sacó para Luis López, con la flotadora y el canasto para Box Bunny, el hombre de los free fly, canasto Ecopetróleo. Tu gasolina. Emmett Williams a toda máquina, el cristal y el fallo, el rebote lo domina el equipo de Rafael Varias. López, la perdió finalmente, la bola está en el suelo. Está siendo disputada entre Brandon Dawson y Emmett Williams. Y la flecha dice que el balón es para el Mauricio Báez. Ministerio de la Juventud te invita a formar parte de la 27ª convocatoria del Premio Nacional de la Juventud 2024, dedicado a la protección del medio ambiente y el cambio climático. Gatorade, los expertos en hidratación. Miren, ese contraataque ofensivo del equipo del Mauricio Báez parecía falta personal de Emmett Williams en el ataque. Pensé que le iban a cantar al utilizar el antebrazo encima de la defensa de Yacel Pérez. Sin embargo, falló y no hubo ninguna llamada en esa jugada. 24-17 domina el Mauricio Báez. Un minuto exacto queda por jugar en este larguísimo primer cuarto, donde van tres revisiones.
y la mueca, Luis Brian Félix desde el lateral izquierdo, el triplazo Gatorade. Expertos en hidratación, gelatina EcoStyler. Para tener estilo hay que darle estilo a tu cabello con gelatina EcoStyler. Hay una falta llamada Luis Brian Félix sobre Brian Ramírez. Un contacto de la Dirección General de Aduana. Una institución de servicios para y por la ciudadanía. Joel Ceramiarte, instalación y remodelación de baños, pisos y cocina. Joel Ceramiarte, tu mejor opción. Para libre tiros libres, Brian Ramírez, Brayotin, que viene de tener su mejor actuación en el Pasque Superior Distrital anoche, al registrar 30 puntos, superando la actuación que había tenido el pasado 17, de 29 puntos. Y entonces, así consigue esta marca personal en su carrera acá en el básquet distrital en apenas 2 años, con 22 años este jovencito que ya representa la imagen y cara de Rafael Varias, anotando el primero, Brayotti Ramírez, que ha empezado un poquito lento, tiene apenas un punto, convirtió el segundo, lleva 2, y entonces, ¿qué me tiene Diego? Tiros libres, Juancito Sport, una banca para fans. Se va Brian Ramírez a la banca, entra en términos eminentemente defensivos de la Cruz. Y, sí señor, atraso de balón. Un pase malo de Luis Malferreira. Sí, sí, porque mal. Todavía Jerry Mato estaba en el aire, no había cruzado, no había puesto sus pies del lado ofensivo del Mauricio Báez, así que violación de atraso de balón. Balón perdido para los mauricianos, al ataque Rafael Varias, que está abajo de 8, 27-19. Cuando restan 30 segundos por jugar en este primer cuarto. La tiene Brandon Dawson, muy alejado. Dawson con López. Luis López se anima. Qué fresco el disparo de tras larga. Falló. Rebote en el cielo para Emmitt Williams. Con Jerry Matos. Adelanta con Luis Brian Félix. Matos con Richard Bautista. Quedan 9 en el reloj. La posición completa. Todo lo que queda es del Mauricio. Lo van a aprovechar, manito. Interior para Ferreira, qué a quemar ropa. Qué bien. Qué visión de Richard Bautista. Anota el canasto. Cerveza República. La tuya. Así llegamos al final de este primer cuarto. 29-19. Domina el equipo del Mauricio Báez a Rafael Varias en este sexto partido de la final del 2023 en esta versión 47. ¿De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero? De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muebles con 7 tiendas en Santo Domingo. Además, Bonao, La Vega, Santiago, Mao, Jarabacoa y ahora también en Puerto Plata. ¡Qué golpe! Regresamos al tabloncillo del Palacio de los Deportes. Profesor Virgilio Travieso Soto. Aparataje Music, gana dinero vendiendo tu música y videos. Distribuye con los mejores. Aparataje Distribución, crea tu cuenta en aparataje.com. AMC Avance Media Center, somos servicios de investigación, consultoría e intermediarios de medios publicitarios. 29-19 de 10 dominó el equipo de el Mauricio Báez al Rafael Varias el primer tiempo. 3 disparos de 3, un equipo que ha estado tirando apenas para un 23% de lo que va de esta serie final frente a 26% de 3 del Rafael Varias. Brandon Dawson se anima desde la larga en la primera ofensiva de este segundo periodo. Falló, el rebote lo dominó altísimo Emmitt Williams.
Jerry Matos en la penetración, el pase interior comprometido. La tocó Dimas Carrasco, le deja 11 segundos en la posesión al equipo del Mauricio Báez. Cuando hay un saque desde la línea de base, un saque de balón va a reservas del banco de todos los dominicanos. Interior, el pase para Lima Ferreira que falló la fácil. Robo de balón de Jerry Matos, adelantado ahora. Recibe el tapón de Dimas Carrasco, Luis Malferreira, pero dice el árbitro que hubo un contacto, falta personal. Dirección General de Aduana. Una institución de servicios para y por la ciudadanía. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Si quieres lucir como lucen los campeones del Club Bameso, llama o escribe al teléfono 829-942-2525 o visita fanpass.do. Envío incluido a cualquier parte del país. Bueno. Malas intenciones, iba Luis Mal. Porque había fallado un canasto fácil debajo del aro y ahora... venía como a buscar sus dos puntos, sí, ¿verdad? Pero es una falta media dudosa. Entran a la cancha por el equipo de él, Rafael Varias, Jason Rivera y también entra Yacel Pérez. Hay que decir que el Varias no ha podido contar en los últimos dos partidos con Roberto Tamares, Chicoli. Sí, tiene problemas en una mano. Ha sido, estaba la tiene jugando. Inflamada, la tiene la mano. Y todo luce indicar que al parecer no podrá ya seguir en lo que resta de la serie. En caso de seguir una baja sensible que se suma a la de Danilo Núñez, que ya se había perdido todos los partidos de la final. La perdió Luis Malferreira, estado errático. La bola es para el Varias, 31-19. La pizarra va a reservas del banco de todos los dominicanos. Domina el Mauricio Báez. El Sur, presente en el deporte dominicano. Vitaminas invita Energy. Dale energía a tu vida. Disponible en farmacias. La tiene Brian Ramírez, la penetración. Se encontró con los fuertes, con los grandes. Falló el rebote, lo domina Mauricio. Richard Bautista recibe el contacto. Antes, dice el árbitro, hay una falta personal. Dirección General de Aduanas. Una institución de servicios para y por la ciudadanía. Ciruelax, laxante efectivo y natural que te devuelve la regularidad de tu organismo. Es uno de los problemas que tiene Rivera. Manotea mucho. Y entonces regresa a la cancha ahora con el número uno por el equipo Mauricio Báez, Juan Miguel Suero. Un pequeño descanso para la bestia de San Francisco de Macorís, Luis Mal Ferreira, con el número 31 en su camiseta. No había descansado. Entonces, ¿va a seguir la acción, Rafael Paneite? Sí, señor. La pone en juego Richard Bautista con Emmett Willas muy alejado. Con Bautista de nuevo toma el centro de la cancha, defendido por De la Cruz. Y hay una falta a Daniel De la Cruz. Rompiendo con mucha fuerza esa pantalla, falta personal. Dirección General de Aduana. Una institución de servicios para y por la ciudadanía. Farmacia GBC, la farmacia de los dominicanos. Lo sorprendieron ahí agarrando a Daniel De la Cruz, el chavo. Entonces, con 14 segundos va a seguir la posesión para el Mauricio Báez. Sí, señor, la tiene Juan Miguel en el lateral izquierdo, esperando los cortes. Salió Jerry Matos. Matos tomó la pantalla a la esquina con Luis Brian Félix. La penetración alto con el cristal, desafiando a Brandon Dawson. Un canasto cerveza República. La tuya, Win, conecta tu vida. Ahora puedes contactarnos vía WhatsApp 829-946-5200. 33-19 el marcador. Hay una falta de Jerry Matos. Lo agarraron. Le tenía un pequeño abrazo de cariño por la cintura a Yacel Pérez. La falta es de la Dirección General de Aduana. Una institución de servicios para y por la ciudadanía. TG Computer, todo lo que necesitas en computadores y electrodomésticos, lo tenemos nosotros. Te lo digo ahora. Dime. En caso de ganar Mauricio, yo entiendo que el jugador más valioso es el Brian Félix. Es una opción. La penetración, el fallo de Juan Miguel, pero ahí estaba Manito con el rebote ofensivo. Y los dos puntos, canasto, cerveza República. La tuya. Hay un tiempo pedido, 7:57 por jugar. Julio Duquela no quiere que se le vaya el juego de las manos. Quiere tener chance, quiere tenerlo cerca, manejable. Y hace un llamado a pausa. Un tiempo pedido de la ferretería y maderas Beato. Nadie vende más barato que Beato. 35-19 está en sus pantallas. El Mauricio Báez domina el barrio.
Regresamos al Palacio de los Deportes. Profesor Virgilio Travieso Soto, Mona Lisa, comparte tu música de una forma saludable. Equifax, el puro líder en la República Dominicana. El chocolate que te brinda energía en el juego, Chocolate Embajador, un producto de Cortés Hermanos. Bueno, entra por primera vez al partido Eusebio Homer Suero, que no había visto acción hasta el momento. Empezó la final siendo quinteto. Sí. Y ha venido desde la banca los últimos partidos, debido a que no ha llegado la serie. La perdió Brandon Dawson ahora. Bueno, la defensa del Mauricio Báez la tiene Jerry Matos. La sacó para Luis Brian Félix. Este con Richard Bautista, comandando la tropa. El nativo de Cristo Rey. Interior para Emmy Williams. Buen match este ante Brandon Dawson. Giró, disparó el medio gancho. El canasto alto. Cerveza República. La tuya, la fritanga, el podcast de mayor crecimiento en Nueva York. Suscríbase y activa la campanita para que no te pierdas. Lleva 7 Emmy Williams, que anoche se estuvo 35 puntos. Sí, sacaron 18, los del Mauricio Báez. Ahí está el rebote ofensivo y produciendo de inmediato la garza. Eusebio Homer Suero con el canasto Ecopetróleo. Tu gasolina Equifax, el buró líder en la República Dominicana. 37-21, 6-58, restan por jugar en este segundo cuarto en la pizarra. Va a reservas el banco de todos los dominicanos. Ahí está la zona por parte del... cambiando a individual por parte del Varias. Juan Miguel va a atacar. La sacó para Matos. Tiempo y espacio. Abrió el gatillo y falló. El rebote disputado. La tocó Luis Brian Félix. Esta bola es de Rafael Varias. Cuando hay sustituciones, entra Yacel Pérez. Se va Daniel de la Cruz a la banca por los de Villa Consuelo. Créditos Kimanfer. Soluciones a tiempo. Superintendencia de Electricidad. Apoyando el deporte. Credimax. La solución a tu problema de crédito. Se fue Emmitt Williams, sí. Y entró Luis Mal Ferreira por el Mauricio Báez. Nuevamente Luis Mal a la cancha por Emmitt Williams. ¿Cómo está? ¿En qué porcentaje está hoy el Palacio de los Deportes? El Palacio está en un 90-92% de su capacidad total en este momento. Sí, cerca del 95%. Sí. Una instalación que está lista para cerca de 8.600 fanáticos. Imagínese usted. Hubo una falta personal en la jugada. La segunda falta personal para Luis Brian Félix. Una falta de Dirección General de Aduanas. Una institución de servicio para y por la ciudadanía. La perdió Brian Ramírez. Le cayó en las manos. Tapado Jason Rivera. El paso adelantado para Luis Brian Félix. La mueca volando. Falló. Rebote alto. Lo tiene Homer Suero. Adelantado Brian Ramírez. Volando. Recibe la falta personal. Se puso las turbinas Brayotín. Y bueno. Bueno, aquí un golpe que ha recibido Richard Bautista. Vamos a ver. Y hay un conato aquí entre un par de jugadores, Jason Rivera y Richard Bautista. Mientras tanto, 37-21, se animan las graderías. Y los dirigentes del equipo del Mauricio van llamando a sus jugadores. Vamos a ver qué determinan los árbitros, que seguro, señor director, van a pedir la revisión de esta jugada. Sí, sí, de seguro que sí. Ya están consultando primero. Ahí está la repetición. Tenía la penetración para Brayotin Ramírez. Estaba muy alto Brayotin. Entonces, había una falta personal. Y desde hace rato había una situación entre Manito, Richard Bautista y Jason Rivera, desde que lo estaba defendiendo acá, se estaban como manoteando, el fruto del tapón que le dio Richard Bautista. Entonces ahí hubo un golpe. Ahí entonces, están llamando que hay una falta personal, sí, de Richard Bautista. Falta sobre Brian Ramírez. Correcto, entonces sí. Van a revisar, señor director, la jugada. Del contacto de Jason, correcto, Rivera sobre Richard Bautista. Ella quiere la jugada completa. Desde que inició la jugada, parece que van a verificar también si hubo alguna mala intención por parte de Richard Bautista. Vamos a ver finalmente qué deciden los árbitros. Están en nuestra mesa de transmisión Paola Cuello y Nelson Almonte. Mientras tanto, el partido está 37-21, cuando restan 6 minutos y 2 segundos por jugar en el segundo cuarto. Las graderías completamente desanimadas en este partido. Casi no nos escuchamos, Rafael. No, pero ¿y cómo?
Dale, Diego. Cayó bien, como bien cae un chocolate Muné a cualquier hora, caliente o frío, de fácil preparación, en todas las presentaciones. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cerveza República, la tuya, patrocinador oficial de Superior 2023. Plaza Lama, la super tienda. 37-21, 6 minutos 2 segundos. Es lo que resta para finalizar esta primera mitad y está ahí la repetición en sus pantallas. Están consultando, mirando primero la revisión, los árbitros, Paola Cuello, que es la jueza principal en el día de hoy, y Nelson Almonte, sobre la jugada en la que hubo el contacto entre el armador titular del equipo de Rafael Varias, Jason Rivera, y el armador titular del equipo de Mauricio Báez, Richard Bautista, para determinar la gravedad de esta falta. Entonces, mientras tanto, hay una falta personal de sobre el jugador Brian Ramírez de Richard Bautista. Esa falta personal la va a cobrar Brayotti Ramírez y todavía está revisando los árbitros la jugada. Señor director, los árbitros quieren ver la secuencia completa y que luego de la falta usted deje que corra completo desde el contraataque. Ellos quieren verlo completo, los árbitros. Vamos a ver, es la petición que nos hacen los árbitros en este momento para ellos poder determinar. Y yo creo que ellos tienen, Pablo Luis y amigos que están en sus casas, muchas cosas que revisar. Lo primero que van a revisar, me imagino, es si el contacto de Richard Bautista tuvo alguna mala intención. Eso es lo primero. Luego van a revisar. Puede recibir expulsión del partido. Puede recibir. Sí, en caso o antideportivo. Exacto. O técnica. Todo depende de la gravedad. Lo van a terminar después. Exacto. Entonces, luego van a verificar la acción en la que se vieron envueltos Richard Bautista y Jason Rivera. Vamos a ver finalmente qué decide. Quieren una toma amplia. Una toma amplia. Vamos a ver. Déjelo rodar, señor director, ahí. Déjelo rodar. No tienen toma amplia. Esa es la toma. Esa es la toma. Ya parece que lo tienen. Ahí van Paola Cuello y Nelson Almonte a determinar finalmente cuál será la acción a tomar por parte de ellos. Eso es así. Ellos se reúnen ahora después de ver el video, de ver las imágenes en donde se produjo esta situación entre ambos jugadores. Van ahora a consultar entre ellos para determinar la gravedad, determinar la sanción, la infracción que se le va a imponer a los dos jugadores, o en este caso a Rivera, que fue el que tiró el golpe. Mientras tanto, nosotros nos vamos a una pequeña pausa, retornamos en breve en lo que se decide este asunto. 37-21 está el partido cuando restan 6:02 por jugar de esta primera mitad. Pausa y retornamos en breve. Toma, Muné. Mueve, Muné. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva completa. Bate, Muné. Toma, Muné. Estamos formando una nueva Policía Nacional. Con más tecnología, más presencia en las calles y mejor servicio al ciudadano. Pero para que esta nueva Policía Nacional sea aún mejor, nos falta lo más importante. Contar con un agente muy especial. Tú. Yo. Sí, y tú también. Yo. Ahora tú puedes ayudarnos a hacer una nueva policía mucho mejor, aportando tu honradez y vocación de servicio. Buscamos jóvenes dominicanos de 18 a 24 años que se sumarán a nuestras filas con ansias de servir a la comunidad. Te ofrecemos una carrera a largo plazo, un salario bien competitivo y seguro de salud. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú. Ven, forma parte de esta convocatoria histórica. Únete a una nueva Policía Nacional. De vuelta al tabloncillo del Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto. Lenny Rencar, experiencia y calidad a tu disposición.
Baterías Cometa, ahí es que prende. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023 de INEFI. La fiesta del deporte. Bueno, 37-21 está dominando el Mauricio Báez a Rafael Varias cuando le están 6 minutos, 2 segundos para concluir esta primera mitad. Todavía están consultando los árbitros. Ya terminaron de reunirse entre ellos. Ya se reunieron los tres para determinar cuál será la sanción. Ahora Paola Cuello está procediendo a consultar y a informar a la mesa técnica cuáles serán las medidas, las sanciones disciplinarias. Vamos a ver, en este momento ya está sonando el silbato. Vamos a ver si nos dejan ver. Wow. No nos dejan ver. Hay una falta normal para Richard Bautista y un técnico a Richard Bautista y una expulsión para Jason Rivera. Era de esperarse, fue un contacto muy claro, muy evidente. Y lo que yo, eso yo lo tenía seguro, que él se iba, porque fue un trompón que le dio. Ahora, lo que van a determinar ahora es lo que yo quería saber era si le iban a llamar algo más que la simple falta a Richard Bautista, y ahí estuvo la falta personal y la falta técnica, porque los árbitros, es lo que uno asume, ¿verdad?, entendieron que él tuvo la intención, poniéndose de lado, de crear una situación que no era simplemente una falta. Eso es lo que apreciaron los árbitros. Sí, y al cantar la técnica entendieron que hubo como algún tipo quizá de provocación o de llegar a esa jugada. A lo mejor cuando hubo el tapón, porque ahí es que se origina todo. Sí, entonces, cuando le da el tapón a Jason Rivera, Richard Bautista estando en el lado de la ofensiva de Rafael Vargas. Sí, entonces habrán tres tiradas libres, porque habrá dos tiradas libres por la falta. Sí, que la va a cobrar Brian Ramírez. Y la falta técnica, también llamada, vamos a ver quién la va a cobrar. La falta técnica. Me imagino que debe ser el mismo, seguro el mismo la va a cobrar la técnica. Sí. Y entonces la expulsión le dará tiradas libres y la posesión del balón al Mauricio Báez. Vamos a ver. Finalmente el marcador está por 16-37-21. Y vamos a ver cuál es la situación. Ahí está, va Brian Ramírez a lanzar los tiros libres correspondientes a la falta recibida y falta y técnica manito y expulsión directa y luego la expulsión, exactamente. Sí. Primero el técnico, ya lo tiró Brian Ramírez, ahora los dos tiros libres de la falta recibida y luego los dos tiros y la posesión para el Mauricio Báez por la expulsión directa de Jason Rivera. Sí, él mismo la iba a cobrar, tal como lo decíamos. Es muy buen tirador desde la línea de tiros libres. Muy serio. Rayotín es buen tirador de todos los ángulos. Sí, muy serio. Lo que a veces le traiciona un poquito es la mala selección en disparos de sí, tres. Es pero joven. El producto exacto, la juventud, mucho ímpetu, sí. La intensidad, eso hace a veces que le traiciona el consciente. Y conoce su talento. Sí, no, convirtió dos de tres. Y ahora los dos tiros libres para Richard Bautista de la expulsión de Jason Rivera. Ahí está, manito cobrando. Mira, yo no pude venir al juego de ayer. Tampoco vine el domingo por una situación de salud. Y lo estaba viendo desde la casa. Y Brian Ramírez dijo ayer que su hermanito le ha dicho que cuando él juega con los tenis rojos, yo no sé si usted lo vio, él no pierde. Entonces hoy él vino con los rojos. Los tenis rojos. Claro, los jugadores son cabalosos. Muy cabalosos, sobre todo los de baloncesto. Aquí hubo uno que duró una final entera con la misma ropa interior, sin lavarla, imagínense usted. Convirtió uno de dos. Eso fue en los 80, eso es viejo. Convirtió uno de dos Richard Bautista. Se van a renovar las acciones. 38-23, 6 minutos, 2 segundos por jugar en este tercer periodo. Señores, y va largo. Va para una hora este juego. Y todavía queda más de la mitad de este cuarto. La tiene Juan Miguel Suero. Juan Miguel ante la defensa de Rafael Vargas. Con izquierda. ¡Qué ganastazo de Juan Miguel! Cerveza República. La tuya. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Se fueron sin armador los varianos ahora. Yacel penetró de lado a lado. ¿Cómo lo hace Yacel Pérez? El canasto Ecopetróleo. Tu gasolina, Ron Punta Cana, el ron del paraíso. Llegó a cuatro ahora Yacel. La tiene Juan Miguel. Territorio ofensivo del Mauricio Báez. La penetración, mucho tráfico, falló, rebote, lo tomó Brandon Dawson. Dawson adelantado para Pérez, Yacel. Se repliega el disparo desde la larga, falló, rebote, lo dominó la mueca Luis Brian Félix. Félix cruza el mismo en medio campo, con Richard Bautista. Bautista en la penetración, recibe la falta de Dimas Carrasco. Dirección General de Aduana. Una institución de servicios para y por la ciudadanía. Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023 de INEFI. La fiesta del deporte. RMTEX, la tienda más completa en tecnología. 4.54 por lugar del segundo cuarto. 40-25. Mauricio domina a Rafael Varas. Hacemos una pausa. Tiempo de la televisión. Es un tiempo de ferretería y maderas Beato. Nadie vende más barato que Beato. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, agonización. En la cara de... No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero. Canales para ti 24-7. Subagentes, hasta el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales Banreservas están ahí para ti. Cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos de tu lado. Constructora J. López, la calidad es nuestra pasión. Tiros libres, Juancito Sport, una banca para fans. Cometió el primero, Richard Bautista, tendrá un segundo intento, Pablo Luis Santana. Así es la segunda ocasión que va a la línea de tiros libres. Bautista que anotó el segundo y llegó rápidamente a 7 puntos en su cuenta personal. 40-26 domina, 42-26 domina el Mauricio Báez. 4.47 por lugar en la pizarra más reservas, el banco de todos los dominicanos, la penetración, el pase de Yacel Pérez para Luis López, que tira y falla, el rebote ofensivo para Brandon Dawson, a puro músculo, disparó y falló, rebote ofensivo, también falló, la tiene Luis Ferreira, tripleteado, se la robaron. El pase ahora para Eusebio Suárez que falló, y Richard Bautista golpeó la esférica contra el cuerpo de Brandon Dawson, la bola es para el Mauricio Báez. Para recibir pisos, recubrir pisos, techo, pared o exterior, Decology es lo mejor. Decology, nuevos elementos para nuevas ideas. Colchones Sueños, el colchón del buen dormir. Fabricados por Casa Abreu, calle Hermanos Pinzón 101, Villa Consuelo. Inteligentemente aquí Bautista, tocando el cuerpo. Esta es la repetición de Brandon Dawson. Encontró pegarle entonces el balón para salir por la línea final. Pertenecer ahora con 24 segundos al Mauricio Báez. Ventaja numérica, Richard Bautista. Con Emmitt Williams. Venía con malas intenciones. ¿Qué iba a hacer ese señor? Ay, ay, ay. La falta personal de Brandon Dawson. Dirección General de Aduana. Una institución de servicios para y por la ciudadanía. Max Ferretería. Ahora con la grandota en Galería 360. Ayer hizo un donqueo que yo me iba a volver loco. A la cancha con el número 15. Carlos Pérez por el equipo de Rafael Varias en sustitución de Luis López. Ayer tuvo unos cuantos minutitos Carlos Pérez, que ha estado en la reserva subiendo por el equipo de Rafael Varias en virtud de que Danilo Núñez está fuera, y entonces también otro hogar como lo es Roberto Tamares está fuera, se le ha estado dando la oportunidad en esta final, mientras convierte el primero en la línea de tiros libres
Emmy Williams llegó a 8 tantos en su cuenta personal desde la línea de tiros libres. Juancito Sport, una banca para fans. Yo no sé si usted tiene los líderes del torneo, pero busque. Sí, yo lo tengo, los tengo tiros libres. ¿Quién es el líder? Yo lo tengo todo por acá. Busque quién es el líder en tiros libres en esta final. Y usted se va a encontrar con la sorpresa de que es Emmy Williams. 94%, ha anotado, sin el partido de hoy, tenía 15 anotados en 16 intentos. Es o sea, locura. Un solo ha fallado en lo que va de esta hoy, final. Y hoy está perfecto. Sí. Emmy Williams, a pesar de ser un jugador, ¿verdad? Que no tiene esa característica de tirador, ¿verdad? Es excelente de la línea de tiros libres, que siempre uno quiere uno así. Un jugador que reciba tanto contacto y que pueda ser tan eficiente desde la línea de tiros libres. Usted vio la penetración y los 2 puntos ahí para el super refuerzo Yacel Pérez. El canasto fue de Cerveza República. La tuya. Y la advertencia de que suelte el balón. Sí, si la vuelve a tocar, le van a pisar una técnica. Luis Malferrera giró, se complicó, el reverso falló, rebote ofensivo. Se la sacaron de las manos. La tiene Yacel, cuidado, Yacel Pérez. Buena mague. Mucho contacto, no lo llamaron, pero ahí estaba Brandon Dawson con el rebote ofensivo y el canasto. Cerveza República. La tuya, AFP Reservas. Conoce al asistente virtual de AFP Reservas, Lucía. Disponible en nuestra página web www.afpreservas.com y el WhatsApp 809-467-8770. Falta personal de la Dirección General de Aduanas. Tiros libres de Gatorade. Expertos en hidratación. Llegó a 10 ahora Brandon Dawson, 11 con este. Y son de las cosas que a veces uno no quiere decirla, pero tiene que criticarla. Homer Suero iba solo, se paró en la línea de tiro de 3, esperando la asistencia, el pase de Yacel Pérez, y se quedó con ella, se embotelló ante la defensa del Mauricio Valls. Sí, señor, 3:33 por jugar, la tiene Emmitt Williams, 44-30, domina el Mauricio Valls al barrio. Estamos en el segundo cuarto, Richard Bautista, la parada, el disparo de media, le valió en el aro, falló, rebote ofensivo para la bestia de San Francisco de Macorís. Luis Valferreira, todo músculo. Ahora sí, Cerveza República. La tuya, Ferretería y Maderas Beato. Nadie vende más barato que Beato en el corazón de Villacón. ¡Guau! Wow, le bailó en el aro a Brayotín. La bola la domina el Mauricio Báez. A correr, la tiene Richard Bautista. Llegó a zona de ataque y llama la calma. 3 minutos exactos por jugar del segundo cuarto. Estamos en el sexto juego de la final. Juan Miguel a la esquina con Luis Brian Félix. Con Juan Miguel de nuevo, defendido por Eusebio Suero, lateral izquierdo. Juan Miguel, mucho contacto, recibe la falta personal. Dirección General de Aduana. Una institución de servicios para y por la ciudadanía. JD Uniformes, representante de la marca Ballester Atleti, vistiendo con calidad el deporte dominicano. Cerveza República, la tuya. Patrocinador oficial del Superior 2023. Brinda por tu equipo mientras sigues disfrutando de la transmisión. Gracias a Cerveza República. Es la primera falta personal que tiene en el partido Eusebio Homer Suero, mientras consigue el primero de 2 desde la línea de lances libres. Juan Miguel Suero llegó a 8 puntos en su cuenta personal y entonces es el segundo mejor anotador del Mauricio Báez, imitando a Emmy Williams. Ahora se quedó solo como el segundo mejor con 9, Williams con 8 y Luis Mal Ferreira lleva 13 en lo que va de este partido. 48-30, Carlos Pérez dispara de 3 y falla, el rebote lo domina Luis Mal Ferreira. Adelantado para Richard Bautista, Manito va a atacar a la esquina, tiempo y espacio para Luis Brian Félix que dispara y falla. El rebote disputado, la salvó finalmente Brian Ramírez, la tiene Eusebio Suero. La tocó Yacel Pérez. Y se pagó la cuello que la pelota es del Mauricio Valls. Sí, por energía limpia presente en el deporte dominicano. Palladium Hotel Group. Disfruta de los hoteles Palladium en Santo Domingo, Punta Cana y Camp Cana. Hoteles Palladium. Crédito ahí ante la defensa de Luis Brian Félix sobre Yacel Pérez. Y en primera instancia Juan Miguel, estaba, que le complicó. Y estaba reclamando aquí la repetición Yacel Pérez. Y entonces se la concedió Paola Cuello al dirigente Julio Duquelas. Van a revisar ahora y vamos a ver la decisión después de esta revisión. Están en la mesa de transmisión ahora Nelson Almonte y Paola Cuello revisando la jugada para terminar. Destacar que la revisión es por petición.
sí, de Julio Duquela. De Julio Duquela. Ha utilizado el reto, el challenge, lo que se llama el challenge, sí, que tiene uno por partido. Lo acaba de utilizar Julio Duquela en esta jugada. Las otras han sido ellos quien han decidido verificar las acciones. Ahora no. Ahora están verificando por petición, vía reto, de Julio Duque. Ventaja de 18 para el Mauricio Báez cuando restan 2 minutos 23 segundos para concluir esta primera mitad. Primera mitad larga, extensa. Oye, prolongada. ¿Qué es esto? Con un Palacio. Mira, la ganó. La pelota pertenece entonces a Rafael Varias. La ganó. Tenía razón Yacel Pérez de que hubo un contacto, un pequeño manoteo, contacto de Luis Brian Félix en la jugada cuando estaba encima de él en la defensa. Entonces habrá un saque con 20 segundos. 20 segundos para el Rafael Varias. La pondrá en juego Eusebio Mersuero cuando regresa a la cancha por el equipo mauriciano, el capitán Gerardo Suero, en lugar de Luis Brian Félix. Qué gran trabajo de la mueca Luis Brian Félix. Me ha gustado esta serie, me ha gustado qué lo que ha hecho. Qué buen trabajo. Homer Suero en el pase cruzado, interior para Carlos Pérez. Voló el aro, pero dice el árbitro que vale dos. Sí, señor. Interferencia defensiva por parte del Mauricio Báez. Vamos a ver. Lo ha validado el árbitro Ever Jiménez. Aparentemente un jugador del Mauricio Báez tocó la malla, aló la malla. Eso provocó que el aro se moviera. La verdad, yo no creo que iba fuera, a entrar como que quiera. Que estar, pero las reglas son las reglas. Claro, las reglas. Míralo ahí. Ah, bueno, espérate. Bueno. La bola es del Mauricio. Anótele dos puntos a Carlos Pérez. Los dos primeros. Sí, 48-32. Manito. Con Luisman. El pase para Gerardo. La perdió. La tiene Brayoti Ramírez. Para la Garza. Abierto el disparo de tres. Eusebio Suero con el triple Gatorade. Expertos en hidratación. Hay un tiempo pedido por el dirigente Melvin López, que ve como el Varias aún respira. Tienen vida los de Villa Consuelo y se animan las graderías amarillas. La pizarra va a reservas, el banco de todos los dominicanos. 48 Mauricio Báez, 35 Rafael Varias. Estamos en el sexto juego de la final del TBS Distrito en su versión número 47. ¿Sabes? Desde muy joven me ha gustado mucho el baloncesto. Esa ha sido mi vida desde un principio. Siempre he tenido como esa valentía así de querer ser grande en la vida, ¿sabes? Bueno, para mí estar en esta posición ahora de representar el país en aguas internacionales es más que un placer, me siento muy orgulloso de eso. Te inicié en el baloncesto así como ya formal a los 9, 10 años en el Club Dosa, Sagrado Corazón de Jesús en Villajuana. Jugaba en todos los torneos, en todos los eventos, jugaba en todos los clubes, San Carlos, San Lázaro. Cuando era más joven no sentíamos ese apoyo de que nos apoyaba así como haciendo torneos, yendo al barrio, estando con nosotros y haciendo charlas, que eso es muy importante en estos tiempos. Y eso es un proyecto que cuenta con mi apoyo el 100%. Bueno, la juventud yo les exhorto que siempre siga el paso correcto, que estar en el camino indicado. Cero, no a la delincuencia, ni no a los malos coros, como decimos nosotros en el bar. Y bueno, si están en el deporte, que se mantengan en el deporte, la educación es muy importante. Y que, bueno, piensen en eso, la meta que ellos tienen al final, que eso es muy importante, seguir la meta y mantenerse en ella. De vuelta a la acción, sigue la narración de Rafael Fanete. La presión individual por parte del Varias, cancha completa, Manito se escapó. La dejó con Juan Miguel, cruzado para Jerry Matos, a la esquina, para Gerardo. Se anima con el triple, Super Suero falló. El rebote le cayó en las manos a Jerry Matos, regalo de Navidad, el tapón de Brandon Dawson. Pero dice Paola Cuello que en la jugada hubo una falta personal de la Dirección General de Aduana. Una institución de servicios para y por la ciudadanía, Ultrex. El único detergente con tecnología Fibra Prote, diseñado para proteger la tela de tu ropa, dejándola como nueva. Es la segunda falta personal de el número uno en su camiseta del Varias, Brian Ramírez. Entonces, bueno, me extraña que el dirigente Duquera no llame para el minuto 27 que queda, traer a Luis López en su lugar, ya que Jason Rivera, recuerden que fue expulsado, sí, no está ya en el partido. Y debe de preservar a Brian Ramírez, que hace tres partidos se vio envuelto en problemas de faltas personales.
y no pudo jugar muchos minutos en gran parte del tercer tiempo. Entonces, vamos a ver qué tal le va a Jerry Matos. Falló el segundo, anotó uno de dos y sí, es su primer punto en el partido. 49-35 la pizarra para reservas del banco de todos los dominicanos. 1-20 por jugar. Tiene Homer Suero, que cometió el error de matar el pique. Se la robaron ahora, fue Jerry Matos. Richard Bautista lentamente dice tranquilo, lento, despacio. Gerardo, están en zona los muchachos. En una zona siguiendo al jugador. Sí. Juan Miguel a la esquina para Manito, se anima, el disparo de extra larga. De tres. ¡Gatorade! Expertos en hidratación. 45 segundos por jugar, 52-35. El robo de balón ahora de Jerry Matos. Matos. Se la dejó a Gerardo. Se anima. Suero falló. El rebote. La dominó el Varias, pero dice el árbitro que Homer Suero fue el último en tocarla. Será para el Mauricio Báez con 16 segundos en el reloj de ataque. 34 en el reloj del parcial. HD Auto 6, el vehículo de tu preferencia, familiar de lujo, lo tienes en HD Auto 6, 610-985-0542 en Pensilvania. Síguenos en nuestras redes, @HD Auto 6 PA. 12 segundos en el reloj de posesión, utilizando esa arma letal ante el Varias. Juan Miguel Suero tiene de frente a Homer Suero, quedan 5, 4, 3, 2, tiene que disparar, lo hace Juan Miguel, un doble largo, en la chicharra, anótelo. Cerveza República. La tuya. Homer Suero dispara de distancia y falla. Rebote alto. Se la quitó Gerardo por detrás. Manito. A Gerardo. Tapado por la garza Homer Suero. Queda un segundo. Y Yacel de media cancha. Y no puede ser. 54-35. Llegamos al medio tiempo en este partido. El sexto de la serie final. La casa llena. La casa de Don Virgilio. El Palacio de los Deportes. 19, la ventaja parcial del Mauricio Báez sobre Rafael Varias. Estamos justamente en la mitad y vamos con nuestra compañera Roxy Bonilla, que va a conversar con Julio Duquela, el dirigente del club Rafael Varias, previo al descanso de este medio tiempo. Adelante, Roxy. Bien, estamos en la pausa del medio tiempo, 54-35. El Mauricio Báez dominando el conjunto Rafael Varias. Julio, ayer el equipo estuvo sin ti, siendo dirigido. Empezaron dominando el juego y todo el tiempo fue así hasta que en el final se definió y ya sabemos el resultado. Hoy han empezado contigo, todo el tiempo han estado por debajo. ¿Cómo tratar de encarrilar más el partido para sacar la mejor parte y empatar la serie? Bueno, hoy venimos con un bajo anímico muy fuerte y tenemos que tratar de mejorar eso en la segunda mitad. Ha presentado situaciones con los ánimos muy caldeados. ¿Cómo tratar de mantener el enfoque para tratar de sacar lo mejor esta noche? Bueno, los ánimos se caldean cuando se vuelve un desorden el juego y hay personas que lo vuelven un desorden, no sé por qué, tendrán alguna gente escondida o algo, pero tenemos que mantener la cordura y jugar con más inteligencia. El conjunto ha presentado muchísimas limitaciones y ha sacado lo mejor. ¿Qué esperar de ustedes hoy? No, que vamos a terminar el juego lo mejor posible, peleando hasta el final. Gracias y éxito. Gracias. Ahí estuvieron las impresiones del dirigente del conjunto de Rafael Varias, Julio Duquela, por debajo 54-35 en esta primera mitad. Adelante, señor director. Lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles.
Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. ¿De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero? De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en su agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. AIB Electromuebles, con 7 tiendas en Santo Domingo. Además, Bonao, La Vega, Santiago, Mao, Jarabacoa y ahora también en Puerto Plata. ¡Qué golpe! Estamos formando una nueva Policía Nacional, con más tecnología, más presencia en las calles y mejor servicio al ciudadano. Pero, para que esta nueva Policía Nacional sea aún mejor, nos falta lo más importante. Contar con un agente muy especial. Tú. Yo. Sí, y tú también. Yo. Ahora tú puedes ayudarnos a hacer una nueva policía mucho mejor, aportando tu honradez y vocación de servicio. Buscamos jóvenes dominicanos de 18 a 24 años que se sumarán a nuestras filas con ansias de servir a la comunidad. Te ofrecemos una carrera a largo plazo, un salario bien competitivo y seguro de salud. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú. Ven, forma parte de esta convocatoria histórica. Únete a una nueva Policía Nacional. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara. No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajero. Canales para ti 24-7. Subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales son reservas, están ahí para ti. Cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De vuelta al tabloncillo del Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto, a través de RTVD, Canal 4 y Canal 17 simultáneamente. También Digital Visión, Canal 63 y nuestro canal de YouTube Abadina Oficial. Además, por radio a través de la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 para el resto del país. Estamos en el medio tiempo de este partidazo
entre Mauricio Báez de Villajuana y Rafael Varias de Villa Consuelo. Llegan las estadísticas y los comentarios con Pablo Luis Santana y con Ernesto Cranwin. Gracias, Diego Marte. Antes de iniciar con las estadísticas del medio tiempo del partido, quiero dar la bienvenida y las buenas noches a un maestro de la locución y la narración en el ámbito deportivo en la República Dominicana, tanto baloncesto, béisbol, etcétera. Nos referimos al buen amigo y hermano Ernesto Krawinkel, quien se suma en este momento. Bendiciones. Gracias, Ernesto. Pablo Luis. Gracias, Diego. Dale gracias a Dios. Diego me manda la bendición todas las mañanas. Entonces, damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartir con ustedes este partido más. Un partido fortuito, después que pasamos del 4, el 5 y el 6 son 7 necesarios. Entonces este es necesario, todavía hay que ver si el 7 es necesario. Mauricio no está en eso, un buen trabajo ofensivo, también más o menos repartido entre pocos jugadores porque han sido anotados por un trabajo más suave de Mitwilliam, que ha metido 9 puntos, pero y más 15 colectivo. De mal. Y los 11 puntos de Juan Miguel, los 11 puntos de Richard Bautista, tienen al equipo arriba, metiendo 54 puntos, con una merma ofensiva definitivamente muy repartida. Solamente Brandedoso con 10 puntos, que es lo que ha traído el equipo del Varias, con muchos tiros fallados, y han presionado. Recuerden que jugamos ayer, que jugamos hoy. Hay un factor que tiene que ver con el juego y la rapidez del juego, y también la fortaleza física de un día para otro, que es lo que Mauricio tiene que tratar de buscar la forma de que eso no le juegue una mala pasada. Lo hemos visto en otros partidos, inclusive uno de los que ha ganado importante, porque dos de esos partidos que ha ganado Mauricio ha sido tiempo extra. Es así. Nosotros vamos a una pausa, retornamos en breve, luego entonces conectaremos con nuestra compañera Roxy Bonilla, que tiene una entrevista. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Bien, estamos de regreso, 19 puntos de ventaja saca el Mauricio Báez en esta primera mitad, 54-35. Melvin López, estuvimos hablando antes que empezara el partido de cómo los iban a trabajar, de cuál era el objetivo. Ya sabemos lo que el Varias es capaz de hacerle a ustedes. Dijiste que era pararle el contraataque, contenerlos. ¿Ha pasado eso? ¿Cómo jugar lo que resta del partido? Mira, nosotros debemos hacer mucho énfasis y aprender de la historia, de lo que ha pasado durante toda la serie. Hablé con los muchachos del control del juego, de evitar los contraataques de ellos y de cuidar a los jugadores estelares de ellos. De eso hablamos. Este es un juego de muchas situaciones, muchas emociones, ánimos caldeados, el público se mete en el juego. ¿Cómo mantenerse enfocado, sin distracción, para sacar lo mejor del partido y que ya el Mauricio hoy logre su tan anhelada novena corona, que ha sido muy batallada en esta serie? Sí, claro que sí. Nosotros hemos hecho un trabajo previo de concentración con los jugadores. Hemos hecho un trabajo de enfoque, hemos estado hablando de las situaciones que han pasado y por qué han pasado. Así que nosotros estamos seguros de que hoy no va a volver a pasar eso, porque ya son lecciones aprendidas. Se espera que no le vuelvan a echar más jabón que ese sancocho. Nosotros, Dios mediante, esperamos llevarle a la copa esta noche a la barriada de Villajuana. Gracias y éxito. Amén.
Ahí estuvieron las impresiones de esta primera mitad de Melvin López, dirigente del conjunto del Mauricio Báez. Nos vamos a una pausa y en breve, señores, si usted no se bebió la pastilla, hágalo ahora, porque esto pinta ser una final bastante emocionante. Adelante, señor director. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. ¿De qué voy yo para donde María a buscar el dinero? De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De vuelta con todos ustedes directamente desde el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto. Siguen las estadísticas y los comentarios con Pablo Luis Santana. Gracias. Y Ernesto Cremuinto. Gracias, Diego Marte. En este preciso momento se están premiando y están en sus pantallas. Brandon Dawson, refuerzo de Rafael Varias, recibiendo el premio del quinteto estelar. Y entonces está junto al presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, Coronel Diego Pesqueira. Ahí está Héctor Junior Gil, está también el profesor Fernando Teruel, está Milton Díaz, está por ahí también Edwin Castillo Tatico. Ya fueron premiados Miguel Simón como líder en rebotes, Jason Colomé, líder en puntos, Randy Bautista también fue premiado como líder en asistencia. En este preciso momento se está premiando ahora a Juan Guerrero como el MVP del torneo del Club San Carlos, recibiendo los ejecutivos del Club San Carlos. Entonces, nos vamos a las estadísticas del medio tiempo. Rapidito tenemos que los mejores anotadores por el equipo del Mauricio Báez, con 15 puntos, la bestia de San Francisco Macorís, Luis Mal Ferreiras, con 11 está Juan Miguel Suero, y con 11 también Richard Bautista, 9 para Emmy William, el refuerzo estadounidense. Por el lado del conjunto bariano, 10 para Brandon Dawson, el refuerzo estadounidense. 8 para Yacel Pérez, el refuerzo san cristobalense. 5 para Eusebio Homer Suero. Mientras que en los puntos de pérdidas, 13-10 está dominando el conjunto del Mauricio Báez. Los puntos en la pintura, 28-24, dominando también el Mauricio Báez. Una en la serie completa ha sido dominada en este encasillado por el equipo de Rafael Varias. Entonces, los puntos de segunda oportunidad, 12-9, el Mauricio Báez. Los puntos de contraataque, dominando el equipo del Mauricio Báez, 12-9. Y los puntos de la banca, 11-6, dominando el Rafael Varias. Hay que decir, Ernesto, algunas estadísticas que hemos visto, que los muchachos del Mauricio Báez, al parecer, ese alón de oreja que decía Melvin López que le dio. Por ejemplo, el Mauricio Báez estaba promediando un 26% en tiros de tres, y eso es muy bajo para este equipo que tiene tan buenos tiradores. En el caso de Gerardo Suero, de Richard Bautista, de Jerry Matos, de Luis Brian Félix, de Diego Moquete, de Rainer Moquete, el propio Brian Martínez, le caen tiros, y promediar un 26% era bastante bajo para este equipo. En el día de hoy lo están haciendo para un 33%, anotando 4 de 12. Entonces,
Hay que decir que los rebotes están dominando los muchachos. Mauricio Báez, 29 a 21. Las bolas perdidas. E increíblemente, el Rafael Varias ha perdido apenas 7 pelotas. Ese ha sido uno de los dolores de cabeza del dirigente Julio Duquera. Sin embargo, en el día de hoy ha estado muy controlado el balón. Apenas han perdido 7. El Mauricio Báez ha perdido más. Llevan 8 balones perdidos, 6 recuperadas y 5 recuperadas para el equipo de Rafael Varias, que está tirando en tiros de 3 para un 7.7, anotando apenas 1 de 13, Ernesto. Sí, los tiros de 3 de Mauricio Báez, más que todo, pues, con la buena puntería de Luis Félix y de Richard Bautista, porque por eso quizá parte de lo que han hablado es el hecho de que fueron más selectivos ante esos tiros. Jerry Matos ha estado también certero, pero han habido menos opciones de jugadores que no han estado certeros en los tiros de 3 puntos, y eso sube mucho la ejecución del juego, porque entonces hace que la defensa tenga que salir a cuidar además esos tiros. Ellos han estado alimentando muy bien, principalmente Bautista, debajo del canasto, a Luis Mal Ferreira, que ha hecho un trabajo ofensivo extraordinario, ¿verdad? El líder anotador del equipo, con todos esos pases debajo del canasto que ha recibido, que también son buenas asistencias. Decía el dirigente Melvin López a la compañera Roxy Bonilla en la entrevista que había que frenar de una manera u otra los contraataques. Había sido uno de los dolores de cabeza del equipo Mauricio Báez, y también las bolas perdidas. Y en el día de hoy los muchachos han entendido perfectamente bien de que para ellos ganar la novena corona en el día de hoy tienen que frenar lo que las dos cartas de presentación del Varia, que son la velocidad y la defensa. En el día de hoy esos contraataques están siendo dominados por el equipo de Mauricio Báez 12-9, mientras que la banca está también aportando 11-6 más para el equipo de Rafael Varias, que ha sido una de las cosas positivas de este equipo de Villa Consuelo. Entonces, debe de mejorar en esta segunda mitad el equipo Rafael Varias los tiros de 3, si quiere seguir alcanzando a este equipo del Mauricio Báez, que está dominando 54-35. El primer tiempo terminó 19-29, con ventaja de 10. Entonces, 39-23 sobre anotaron el segundo para totalizar 54-35 el equipo del Mauricio Báez delante. Ya este equipo de Rafael Varias sabe lo que es venir detrás y hacer un regreso para empatar el juego. Nosotros vamos a hacer una pausa breve para retornar con las estadísticas y más comentarios, y luego entonces la reanudación del partido. Vamos a la pausa, retornamos en breve. AIB Electromuebles, con 7 tiendas en Santo Domingo. Además, Bonao, La Vega, Santiago, Mao, Jarabacoa y ahora también en Puerto Plata. ¡Qué golpe! Bien, el partido está a punto de iniciar el tercer cuarto. Ya estamos casi listos. Sigue los comentarios con Pablo Luis Santana. Gracias, Diego Marte. Ya prácticamente en unos segunditos estaremos arrancando con esta segunda mitad. Entonces decíamos que esos tiradores del equipo Rafael Varias, me gustó ver
que empezar a caer los tiros de Eusebio Homersuero, que decía al principio de este partido que todavía no había llegado al partido. Un muchacho que fue un eje fundamental para que el Rafael Varias estuviera en esta instancia del torneo. Los tiros no le han estado cayendo. Entonces, vamos a ver qué tal va en esta segunda mitad. Ha entrado en el quinteto titular junto a Brian Ramírez, que también debe de aportar en los disparos de tres, al igual que Yacer Pérez. Va a continuar el encuentro entre estos dos colosos y asimismo seguirá la narración en este momento de Ernesto Krawinkel. Primer saque de Mauricio Báez. Bautista por el lateral derecho. Ahora la izquierda la pone arriba Juan Miguel Suero. Va al lateral derecho a tratar de penetrar frente a dos. Se mete en la zona de gigantes. Atrás a Emil Williams. La bomba falla. La bola es tomada por Mauricio Báez. Otro segundo tiro. O sea, otro rebote ofensivo de Mauricio. Que ha caracterizado siempre sus mejores ejecuciones a raíz de eso. Juan Miguel, asediado en la esquina, tira la bomba y fallan. Otro rebote para Mauricio, atrás a Richard Bautista. Calma, no hay forma de tomar el rebote defensivo el Varias. Bautista la pierde, la recupera, tiene 5 segundos para tirar, la pone Jerry Matos, penetra. Fuerte, la suelta, alto con la mica, bueno. Cerveza República, la tuya. Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandex, apoyando el deporte dominicano. 3 puntos para Jerry Matos. Que va adelante por 21 puntos el equipo de Mauricio Báez. Dawson llega al área de trabajo, se gira hacia atrás, un tiro que domina pero falla. Jerry Matos toma el rebote y pide la calma. Viene lentamente el ataque Mauricio, que gana de 21. Una característica de algunos partidos de esta serie final entre estos dos equipos de barriadas. Falló el Medwellian, va Dawson, trata de penetrar ahora. Amagó 2 pasos, la puso el mismo. Ven bandeja de cancha a cancha. Bueno. Ecopetróleo, tu gasolina. El agente tú de la Policía Nacional. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú. Síguenos en @policiaRD. No se la dio a nadie, su punto 12. Bomba de Bautista, grande. Gatorade, expertos en hidratación. No esperó mucho para hacer la jugada. Llegó al lateral derecho y metió la bomba. Ahí está el pase atrás de Eusebio Suero. Tira la bomba. ¡Grande! Gatorade, expertos en hidratación. Joel Ceramiarte, instalación y remodelación de baños, pisos y cocina. Joel Ceramiarte, tu mejor opción. 8 puntos para Suero. Anhela la llegada de Suero, que no ha llegado a la serie. Ha estado jugando siempre con muchos errores y muy tímido. Y él es mejor jugador que eso. Juan Miguel, burla dos, la pone en bandeja, el público lo goza. Se sentó en el aire con la mica Juan Miguel Suero. Cerveza República, la tuya. Gelatina Eco Styler. Para tener estilo hay que darle estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Suero otra vez en la esquina, tira largo y falla. Mauricio avanza el ataque con el rebote de Jerry Matos, se la pone Bautista, otra bomba, se quedó corto ahora. El rebote lo tiene Yacer Pérez, un pase larguísimo, pero pisó la línea cuando estaba revisando el pase Brian Martínez. Brian Ramírez. El Ministerio de la Juventud te invita a formar parte de la 27ª convocatoria del Premio Nacional de la Juventud 2024, dedicado a la protección del medio ambiente y el cambio climático. Buena llamada ahí del árbitro principal en el día de hoy, Paola Cuello. Sorprendido aquí Brayotin Ramírez pisando la línea cuando se disponía la contraataque. Ahí está la repetición, gracias a nuestra parte técnica. No la mirábamos, estaba mirando la pelota, sí. Cuando se giró, entonces no sabía si estaba pisando la raya o lo estaba haciendo. Bautista burlando tres, ahora 3 hombres lo defienden por el centro, fuerte para Luis Mal, falla, busca el rebote, Eusebio Suero, entra a juego Araújos y es salto entre dos, la bola en la alternabilidad pertenece al equipo de Rafael Varias. Aparataje Music, gana dinero vendiendo tu música y videos, distribuye con los mejores. Aparataje Distribución, crea tu cuenta en aparataje.com, saque Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Palacio está lleno completamente para ver este 6º juego de la final del torneo de la Badina en sus 60 años. Yacer Pérez penetra por el centro, recibe una falta personal y la bola va a ir en el aro y se sale.
tiene tiros libres. Dirección General de Aduanas, una institución de servicios para y por la ciudadanía. Tiros libres, Juancito Sport, una banca para fans. Decía ahorita que este equipo Rafael Varias sabe regresar desde atrás y tiene cómo regresar. Estuvo perdiendo en el segundo partido de 22 puntos y regresó. En el primero de 17 y regresó. Anoche también perdía frente a este equipo Mauricio Báez hasta lograr llevar la victoria. Aquí consigue el primero Yacel Pérez y llega en su cuenta personal a 10 puntos. En el día de hoy es el segundo con cifras dobles por el equipo Rafael Varias, 12 para Brandon Benson. Al ataque Mauricio Báez. Quieren celebrar en Villajuana. Están atentos en los potreros de Venturita. Para comenzar a gozar. Dos pasos, va a penetrar por el centro, pierde la bola Yeri Matos, sale por el fondo, la sacó Dawson y queda en posesión de Mauricio y saque de bola. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Richard Bautista, le pasa a Luis Juan Miguel Suero, falla, busca el rebote, la tiene Araújo, se la pasa Yacel Pérez, penetra, corrió con la bola, el árbitro llama una falta personal. No cometa falta, Dirección General de Aduanas. Una institución de servicios para y por la ciudadanía. AMC Avance Media Center. Somos servicios de investigación, consultoría e intermediarios de medios publicitarios. No le gustó. Aquí están los pases, mira, una, dos, da tres. Lo que pasa es que el árbitro puede haber llamado la falta en el segundo paso a Juan Miguel Suero y por eso no le llama el corrió con la bola, sí, sino la falta, aunque le haya llamado la falta tardía. Así que pensaba Luis Mal que era él que se la había cantado Nelson, sin embargo fue a Juan Miguel Suero que estaba bajando los brazos. Entonces a la línea de tiros libres ya sé que consigue los dos puntos, ya tiene 12 rapidito en su cuenta, terminó con 8 la primera mitad y este jugador tiende a aprender a encenderse tradicionalmente más en la segunda mitad del partido. Este es el sexto juego de una serie que ha sido cerradísima, probablemente una de las más cerradas en la historia del baloncesto dominicano en el Distrito Nacional. La bola queda en posesión del equipo del Varias cuando el pase venía para el Midwilliam y batallaba con Dawson. La bola salió por el fondo y queda en posesión del equipo de Villaconsuelo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Si quieres lucir como lucen los campeones en Club Bameso, llama o escribe al 829-942-2525 o visita fanpass.do. Envío incluido a cualquier parte del país. Edesur, presente en el deporte dominicano. Bueno, ahí está ahora el saque por parte de Ryan Ramírez, después de estar resentido unos segunditos en el tabloncillo Dawson, pero gracias a Dios va a continuar en el partido y está todo bien. Sigue Ernesto. Va a penetrar ahora frente a dos, amaga, pone de esquina Eusebio Suero, llegó, se detuvo en seco y eso es Eusebio Suero, parece a él ahora. Ecopetróleo, tu gasolina, AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Yo no los lo quería decir, Ernesto, pero ha llegado la serie en el día de hoy. Los dos partidos que han jugado, un canasto ahora de Midwilliam, que han jugado tiempo extra, han sido los partidos más abiertos con esta misma característica como este. Más de 20 puntos sacaba Mauricio Báez y se jugó tiempo extra en el juego 1. Más de 20 puntos sacaba Mauricio Báez en el juego 4 y también pasó lo mismo. Así es. Ahí está Dawson, penetra ahora, tira alto, corto, bueno. Ecopetróleo, tu gasolina. Hay tiempo para la televisión. 63-48 el marcador, la pizarra. En este tiempo pedido ferretería y madera Beato, nadie vende más barato que Beato. Galopa, caballito. Estamos formando una nueva Policía Nacional, con más tecnología, más presencia en las calles y mejor servicio al ciudadano. Pero, para que esta nueva Policía Nacional sea aún mejor, nos falta lo más importante. Contar con un agente muy especial. Tú. Yo. Sí, y tú también. Yo.
Ahora tú puedes ayudarnos a hacer una nueva policía mucho mejor, aportando tu honradez y vocación de servicio. Buscamos jóvenes dominicanos de 18 a 24 años que se sumarán a nuestras filas con ansias de servir a la comunidad. Te ofrecemos una carrera a largo plazo, un salario bien competitivo y seguro de salud. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú. Ven, forma parte de esta convocatoria histórica. Únete a una nueva Policía Nacional. Vitaminas Invita Energy. Dale energía a tu vida. Disponible en farmacias. Edesur, presente en el deporte dominicano. Tirolax, laxante efectivo y natural que te devuelve la regularidad de tu organismo. 4:40 de juego, Juan Luis. Así es, Juan Luis Guerra, 63-48, dominando Mauricio Báez. Sigue, Ernesto. 4:40 de juego, al ataque Mauricio. Villacuana quiere celebrar con canciones suyas, maestro. Hoy si gana el Barias, vamos a un partido más de finales, el 7. Parece que corrió con la bola, viene por detrás a buscar la bola. Dawson, la sacan por el fondo y queda en posesión del equipo de Rafael Barias. Cuidado, se acerca en el marcador, perdiendo de 21 y están de 15. Equifax, el buró líder en la República Dominicana. TG Computer, todo lo que necesitas en computadora y electrodomésticos, lo tenemos nosotros. Síguenos en las redes como @TGComputerSRL. Cuando con Luis Mal con la mano izquierda de último. Sí. Sustituciones múltiples por el Mauricio Báez. Se regresa a la cancha Luis Brian Félix. Y también está en la cancha Brian Martínez por el equipo de Villajuana. Dawson penetra alto frente a todos. Cansado, tapea otra vez. Vuelve y falla. Ahí entró a jugar Brian Martínez. Toma el rebote. Viene con ella Jerry Matos, la pone en la esquina, por el centro a Bautista, amaga con la mica, una penetración perfecta. Cerveza República, la tuya, farmacia GBC, la farmacia de los dominicanos. Y inmediatamente Bautista en la jugada de lado a lado, con un Dawson cansado, también llegó para sacarle la pelota, aunque salió por el fondo de él y quedó del Varias. 16 puntos para Richard Bautista, un error de Brian Ramírez. En la defensa, le dio la línea a Richard Bautista, que es letal cuando le dan esa línea. Entonces la tomó y valen 2 puntos, su número 16. Muchos tiros fallados por Dawson, cerca, bomba, falla otra vez, el rebote en el cielo. Está Yacel Pérez y hay falta personal. Dirección General de Aduanas, una institución de servicios para y por la ciudadanía. La falta es de Jerry Matos. Mona Lisa, comparte tu música de una forma saludable. Equifax, el buró líder en la República Dominicana. El chocolate que te brinda energía en el juego, Chocolate Embajador, un producto de Cortés Hermanos. El Valle ha ganado el juego 3 y el 5. Son los partidos también cerrados. Dos partidos ganados por el Valle cerrados. Dos partidos ganados por Mauricio en tiempo extra. Uno de ellos en doble tiempo extra. El primero. Y un partido número 2. También ganado por Mauricio por unos 4 puntos. Ha sido una de las series más cerradas que se ha dado en este Palacio de los Deportes. Así es, 83-85 fue la victoria en el día de anoche de Rafael Barias, en donde la voz cantante sin duda de esta victoria fue Brian Ramírez. Y este señor que está tirando, Yacel Pérez, increíblemente falló los 2 tiros libres. Consiguió un triple doble anoche. No tomaron el rebote defensivo el equipo de Villajuana. Le dio otra oportunidad al equipo del Barias. Vaya a ser Pérez, penetra con contacto, se sienta, falla, tapea Pérez. Con la mica, bueno. Ecopetróleo, tu gasolina. Win conecta tu vida. Ahora puedes contactarnos vía WhatsApp 829-946-5200. Cuidado, el Barias está de 15. Estaba de 21 en este cuarto, pero queda este y el otro cuarto. 3 minutos por jugar, 3-10. La bomba, un exceso, ¿eh? Pero este rebote defensivo de Gerardo Suero con la mica, bueno. Cerveza República, la tuya. Cayó bien, como bien cae un chocolate Muné a cualquier hora, caliente o frío, de fácil preparación en todas las presentaciones. Rápido en la jugada, una falta personal sobre Yacel Pérez, que va a la línea de tiros libres. Dirección General de Aduanas, una institución de servicios para y por la ciudadanía.
Tiros libres, Juancito Sport, una banca para fans. Este punto de Gerardo Soro fue su punto número 4 en el encuentro. Y entonces, ahora va la línea de tiros libres, después de recibir la falta personal. El fenómeno Yacel Pérez con 15 puntos ahora, después de anotar el primero de los dos que tiene luego de recibir la falta personal. Convirtió el segundo y llega a 16, convirtiéndose en el máximo anotador del equipo Rafael Varias. Regresa a la cancha con el número 30 en su camiseta, Jerry Matos, por el equipo del Mauricio Páez. Por poco la pierde Richard Bautista. Buen trabajo de Eusebio Suez. Ahora calma la pelota. Mauricio ha venido más calmado. Fue lo que dijo Melvin en el medio tiempo. Y tiene que decirlo porque es la única vez que tiene que probarlo. Una vez más entrenando de 20 y no quiero perder la ventaja. ¿Qué debemos hacer? Controlen el balón. Dos pasos. Salto. Mitch William tiró cayéndose, pero la sacó por detrás. Brian Martínez. Este juego son dos Brian. Uno de cada lado. Créditos Guimánfer, soluciones a tiempo. La Fritanga, el podcast de mayor crecimiento en Nueva York. Suscríbase y activa la campanita para que no te pierdas. Cuidado, se acerca el Varias. Puede haber pánico en Mauricio. Se ven a menos de 10 muy pronto. 2-15, ese canasto por el medio de Brian Ramírez, altísimo. Al ataque Mauricio. Jerry Matos otra vez la pone a Midwilliam y volvió a fallar. La tiene el equipo del Varias. Yacel Pérez hace una pirueta por detrás. Llega hasta abajo. Bandeja. Tapón. Lo borraron. Viene el ataque otra vez. Da media vuelta Bautista. La pone a Matos. Penetra fuerte. Se la saca nadie. Es Gerardo Suelo con su bomba. Falla. Va a correr el Varias. Otra vez la tiene Daniel Pérez. Pide calma. Da un giro. De la Cruz. Ahora busca de frente. El tiro corto del veterano. Araújos. El tiro corto. Cuidado. Puede temblar el equipo de Villajuana y bajar un chin la mecha a la paila esa que tienen en la calle Peñavalle. Ecopetróleo, tu gasolina. Hay tiempo perdido por el club Mauricio Báez. Adelante, señor director. El plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, agonización. Estallaron. No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero. Canales para ti 24-7. Subagentes, hasta el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales Banreservas están ahí para ti. Cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Mona Lisa, comparte tu música de una forma saludable. Credimax, la solución a tu problema de crédito. Superintendencia de Electricidad, apoyando el deporte. Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Pablo Luis Santana. Bueno, una ventaja que era de 21 puntos en un momento, la máxima en el partido, ya se ha visto reducida a simplemente de 3. Moviendo la bola Mauricio Báez frente a la zona. Viene la bomba de Matos Largo, volvió a fallar. El rebote lo tiene Juan Miguel Suero y una falta personal clara, esta vez de la Cruz. Superintendencia de Electricidad, apoyando el deporte. Hay una falta personal de Daniel de la Cruz, el Chavo, sobre Juan Miguel Suero. El rebote ofensivo. Sí, en el rebote ofensivo, que ese cerco rebotero debe de ser un poquito más eficiente de Rafael Varias y sobre todo más cerrado. Juan Miguel Suero deteniendo mucho el ataque, Mauricio Báez controlando la bola. Buen pase, debajo del canasto, el Medwellan. Hay una falta personal de Eusebio Suero que lo lleva a la línea de tiros libres. Si veo la repetición, estoy seguro de que le dio en el brazo y hay falta personal de Eusebio o de Araújo. Vamos a ver. No suelo. No cometa falta. Dirección General de Aduanas, una institución de servicios para y por la ciudadanía. Le pasa los dedos y la mano completa al codo izquierdo, ya lo vieron. Y claro, la falta personal. Osama Travel, el mundo a tu manera. Cerveza República, la tuya. Patrocinador oficial de Superior 2023. Tiros libres, Juancito Sport. Una banca para fans. Cuando Suero aprenda, todavía que tiene 19 años,
entonces va a defender con fuerza esos tiros, porque lo que pasa es que él se queda abajo para que no le den la falta. Entonces tú ni para allá ni para acá, y aquí tú lo tienes que jugar duro y subir a un tapón. Son de los errores que todavía él debe ir mejorando y corrigiendo. Como usted decía, Ernesto, un muchachito apenas 19 años, entonces falla uno de dos, Emmy William, que llegó ahora a 11 puntos en su cuenta personal. Eusebio Suero, defendido por Suero, pero Juan Miguel tiene la bomba de hacer y falla, busca el rebote, va a correr Mauricio Báez, Juan Miguel Suero, cancha a cancha, la pone en el lateral derecho, viene a donkear, Williams y falla. Batea la pelota y queda en posesión del Varias. Lani Rencar, experiencia y calidad a tu disposición. Plaza Lama, la super tienda. Jugando sensación el Big William, y esto le está quitando efectividad a unos canastos importantísimos para que Mauricio en este tiempo quede cómodo y pueda entonces subir un chismán la leña al sancocho que tienen por ahí, un poquito más para abajo del cementerio. De la Gómez. Entró a la cancha Diego Moquete con el número 12 en su camiseta. Otra vez en bandeja. Prendió el turbo Brian Ramírez y el dron comenzó a volar. Cuidado, despiertan los Super Babies del Valle. Petróleo, tu gasolina. Al ataque otra vez Mauricio Báez, el público metiendo presión, 20 segundos para terminar el tercer cuarto. Juan Miguel Triviano cerca de la media cancha, toma la esquina, defendido por De La Cruz, da dos pasos, se le entrega a alguien, la media vuelta, Williams falla, el rebote en el cielo lo tiene el equipo del Varias, puede meter un canasto, hay 7 segundos, Yacer Pérez burla uno, burla dos, la pone en la esquina, viene la bomba, ¡grande! Cine, la misma película, carajo. Gatorade, expertos en hidratación. ¡Wow! Le han metido un canastazo faltando segundos que vale. Y un equipo que estaba de 21 puntos va a entrar en último cuarto por solo 7. Pablo Luis Santana. Así es, nos vamos a la pausa. Retornamos en breve. 68-61. ¿Sabes? Desde muy joven me ha gustado mucho el baloncesto. Esa ha sido mi vida desde un principio. Siempre he tenido como esa valentía así de querer ser grande en la vida, ¿sabes? Bueno, para mí estar en esta posición ahora de representar el país en aguas internacionales es más que un placer, me siento muy orgulloso de eso. Te inicié en el baloncesto así como ya formal a los 9, 10 años en el Club Dosa, Sagrado Corazón de Jesús en Villajuana. Jugaba en todos los torneos, en todos los eventos, jugaba en todos los clubes, San Carlos, San Lázaro. Cuando era más joven no sentíamos ese apoyo de que nos apoyaba así como haciendo torneos, yendo al barrio, estando con nosotros y haciendo charlas, que eso es muy importante en estos tiempos. Y eso es un proyecto que cuenta con mi apoyo 100%. Bueno, a la juventud yo les exhorto que siempre sigan el paso correcto, que estar en el camino indicado. Cero, no a la delincuencia ni no a los malos coros, como decimos nosotros en el bar. Y bueno, si están en el deporte, que se mantengan en el deporte, la educación es muy importante. Y que, bueno, piensen en eso, la meta que ellos tienen al final, que eso es muy importante, seguir la meta y mantenerse en ella. En el último cuarto de este partido entre Mauricio Báez y Rafael Varias, comenta Pablo Luis Santana. Gracias, Diego Marte. 68-61, increíblemente, aunque usted lo dude. Así está el partido, con una ventaja de 7 a favor del Mauricio Báez. Un encuentro que llegó a tener una ventaja de 21 a favor de los de Villajuana. Los contraataques encabezados por Brian Ramírez, que terminó la primera mitad con apenas 4 puntos, ya lleva 11 en su cuenta personal, y también agregué ahí a Yacer Pérez, que terminó con 8, lleva 16 en su cuenta, aunque algunas jugadas se ha realizado un exceso de individualismo, pero hay que reconocer que es el juego del Varia, aprovechar la velocidad que tienen estos muchachos, donde quizás el más entrado en edad de ellos tiene 24, 25 años. Los Super Babies al ataque, señores. Claro, les saca provecho. Los Super Babies de Consuelo. Tiene que buscar retenerlo Mauricio Báez. Ha metido a Luis Félix, que ha hecho un extraordinario trabajo.
Ya el público del Bari aprendió del domingo, como yo le decía, y no se vayan, devuélvanse. Bueno. Hoy no se han ido, José Cáceres. Están todos sentados, ya aprendieron. Que se devuelvan, le decía yo el domingo. Ahí está el ataque de Juan Miguel. Falla, el Varias va a atacar. Cuidado, Yacer Pérez. Largo el pase a Eusebio Suero. La pierde, la recupera, la devuelve atrás. La pone a Yacer Pérez, va a tirar la bomba. El público se la pide. Tira largo, falla. De extra larga distancia, muy largo. Mira el ataque Luis Félix. Penetra, la perdió, se le fue la bola de las manos. Él siguió con todo, pudo recuperarla. Se le fue solito. Ahora Richard Bautista calma el lateral derecho. A Juan Miguel Suero, va a atacar, ha hecho mucho esfuerzo físico Juan Miguel, que casi no ha salido de la cancha en todo el partido. Amaga, otra vez a Matos, consiguió el hueco por la esquina, usando la línea de base, se suspende, tira alto y es bueno. Cerveza República, la tuya, Plaza Lama, la super tienda. 6 puntos para Matos, pero no es la cantidad de puntos, es lo que él significa para este equipo Mauricio Báez, viniendo en la segunda mitad al juego. El profesor Volques, escuchándonos allá, el hijo del profesor Volques, legendario del Instituto de Educación Física, compartiendo la transmisión desde afuera. Esa gente anda por allá, por Boston, Massachusetts, escuchando esa transmisión por doquier. Si yo no saludo, Ernesto, allá en mi campo, en mi provincia, en Altagracia, en Higüey, a los muchachos de mi equipo Zabica, el club Zabica, que es el segundo más ganador de Higüey, soy hombre muerto. Ahí está Karel Smith y también está Manolín. Saludos para todos ellos que están en sintonía. Aprovecho también la ocasión para saludar a Clay Fortuna allá en Queens, Nueva York, y a DJ Atrevido, Freddy Hernández, en Worcester, Massachusetts. Sustitución ferretería, Max, que más ferretería ahora en la galería 360, entró Dawson. Se la quitaron cuando tratando de pasársela, y Bill Williams la saca, queda en posesión del Varias, ahí saque de bola. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Baterías Cometa, ahí es que prende. Yacer Pérez la tiene en el lateral derecho, lineando con la izquierda, penetra frente a todos, se le tiene en seco, también pierde la pelota. Va 3-1 Mauricio. ¿Quién detiene? Bautista, 2 pasos, se suspende. Tapón de suelo en el cielo. Avanza Yacer Pérez, vamos a ver si la pasa ahora. 3, no lo pierden, la pierde, recupera Juan Miguel. Qué bien lo hizo, la pasó al lateral derecho, otra vez Bautista. Tapón de Dawson en el cielo, pero tapea Luis Félix. Intensidad de juego terrible en un palacio de los deportes que vibra, y alguien tiene que pedir un tiempo porque me quedo sin lira. Cerveza República, la tuya. Hay tiempo pedido por el club Rafael Varias. Adelante, señor director. Regresamos al tabloncillo del Palacio de los Deportes. Profesor Virgilio Travieso Soto. Aquí están los árbitros que quieren revisar una jugada. Vamos a ver. Atención allá a nuestro director técnico. Paola quiere ver la última jugada, la situación entre Yacer y Juan Miguel. En la última jugada, cuando Yacer venía en el contraataque por Rafael Varias, que fue defendido, ahí está, fue defendido por Juan Miguel, ahí está, cuando Juan Miguel lo está defendiendo y le roba la pelota, que cae al piso. Entonces, vamos a ver, están revisando para ver si la pelota sigue perteneciendo al Mauricio Báez. No, no, la jugada dio continuación y metió 2 puntos. Hace rato que eso no tiene nada que ver. Lo que están averiguando es si hubo una falta antideportiva o algo. Sí, sí, porque sí. La jugada no la puede echar para atrás. Sí. Ya esa bola, ella le dio continuación y todos los árbitros, y metió un canasto Mauricio Báez. Así es. Entonces vamos a ver. Dice que no hay nada y todo normal. Una batalla bien ganada por Juan Miguel Suero. Sí, sí, porque muy, hay muy que decir tenso. Que no tenía posición de la posición del balón, y él brincó por encima de Yacer con mucha agresividad y se ganó una gran pelota. Y pudo desprenderse lo más rápido de ella antes de ser doblado en la jugada, y lo que pudo aprovechar entonces el Mauricio para convertir los 2 puntos con Luis Brian Félix. Y una mala ofensiva de Yacer, que lo que comentamos tú y yo antes de que nos fuéramos a pausa, o que viniéramos de la pausa, porque en el ataque rápido él puede atacar por el centro. Vino a la trampa aquí en la media cancha en vez de soltar ese pelota para que también pueda correr Brian Ramírez. Dawson, otra vez a Yacer Pérez, en el juego cerrado, va driblando frente a Mick Williams, se suspende con la mica,
tiene una gran cosa con contacto. Bueno. Ecopetróleo, tu gasolina. Ron Punta Cana, el ron del paraíso. Tratando de acercarse nuevamente Rafael Varias con este punto número 18 de Yacer. Se acerca ya a los 20, siendo el más anotador del partido. Luis Félix la va a tirar, dice que no. Se le entrega, trata de pasársela a Richard Bautista. Pierde el balón, queda el Varias. Luis Félix debió tirar esa pelota. Estaba solito y él tiene un gran tiro de tres de esas esquinas. Al ataque el equipo de Mauricio Báez. 7:38. El Varias y Mauricio en el juego 6. Se volvió a caer Yacer. Ahora sí pudo pasarla. A Brian Ramírez se la quitaron. Se tira de cabeza Yacer ahora. Qué bien lo hizo. Estuvo pateando la pelota Luis Félix. Parecía que corría con ella. Se la pone de frente Juan Miguel Suero cerca de Dano. Bueno. Cerveza República, la tuya. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Está mojado el tabloncillo. Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023 de INEFI. La fiesta del deporte. RMTech, la tienda más completa en tecnología. Loteca te toca. Viva, estamos de tu lado. Punto número 15 para Juan Miguel Suero. Entonces ahora el Mauricio tiene 4 jugadores con cifras dobles. 15 también para Luis Mal Ferreira. 16 para Richard Bautista. Y 11 para Emil William. Y entonces la cancha un poquito húmeda. Y se entiende, Ernesto. Otra vez una bola perdida. Esta vez 2 penetraciones de exceso de Brian Martínez, de Brian Ramírez. Richard Bautista toma la bola. Mauricio al ataque, pide calma. 11 puntos de la ventaja. No es definitiva, pero se está acabando el tiempo. Hemos visto este equipo empatar un juego, señores. Ahora sí, por el centro. Nadie lo detiene ahí. La pone en bandeja y falla. Dawson vuelve a tapear y falla. El rebote lo tiene Brian. Penetra. Solo ahora en bandeja. Falta personal de Big William. Dirección General de Aduanas, una institución de servicios para y por la ciudadanía. RMTech, la tienda más completa en tecnología. Constructora J. López, la calidad es nuestra pasión. Uno de los Super Babies. Ahora ha hecho 2 penetraciones malas. Ahora penetró bien, pero se metió por debajo del canasto y no encontraba dónde pasar. Ahora en la penetración sí, estaba alto, y la única forma de tenerlo cuando él está así es la falta personal que le cometió Emmy William. Inteligentemente pudo sacarle la falta personal a Emmy William, que es su primer en el partido. Me extraña que a esta altura de tiempo haya sido la primera de Emmy William, que es bastante intenso debajo en la zona de la pintura. Entonces Brian Ramírez acude por tercera ocasión a la línea de tiros libres en el partido. Tiene en su cuenta personal un total de 11 puntos. Terminó con 4 en la primera. Falló el primero y a esta hora, cuando el partido está 74-63, restan 6:41 en el reloj, en la pizarra, por jugar de este partido, en donde el Mauricio Báez está buscando coronarse en el día de hoy por 9ª ocasión en el básquet distrital, y el Varias tratar de empatar la serie y de llevarla a un séptimo y decisivo partido. Ese fallo de tiro pone un poquito más de olor a los caldos que se están haciendo en Villajuana, y que ligeramente están oliendo. Todavía yo le digo, cuando sean intensos yo les cuento. Juan Miguel a la esquina, la bomba de Bautista se quedó corto, va a correr otra vez Brian Ramírez, la perdió. Una cuarta bola perdida prácticamente unido, y el árbitro llama una falta personal a Daniel de la Cruz. Juancito Sport, una banca para fans. Max Ferretería, ahora con la grandota en 360. Se ve cansado Juan Miguel Suero. Yo le hubiera dado un descanso. Es que no ha descansado, Cas. Y el dirigente Melvin López sabe que cuando él lo saca, ahí aprovecha el Varias para vivir desde atrás. Entonces, es el que le agrega intensidad, tanto en la ofensiva como en la defensiva, este equipo del Mauricio Báez. Que un equipo con tanta profundidad en la banca, lamentablemente, no ha sabido preservar ventaja. Ha sido el dolor de cabeza para este equipo del Mauricio Báez durante toda la serie, que ha llegado ahora hasta este sexto partido. 11 su ofensiva. Richard Bautista en la copa. En el lateral derecho a Jerry Matos. Va a buscar a Mid William, que está en el centro, en la línea de tiros libres. No se la dieron. Juan Miguel en la esquina. Sale de ella, frente a tres. Pierde el balón otra vez. El Varias al ataque. Luis López la tiene. Mal pase de López, que tiene que correr con la bola. Está saliendo de la juventud al Varias y la presión. Hace rato que este juego podía estar empate. Bautista atrás, la bomba de Juan Miguel, dice que no, a Jerry Matos, ahora sí lo va a atacar. Amaga otra vez.
tira largo, grande. Gatorade, expertos en hidratación, colchón de sueños, el colchón del buen dormir. Juan Miguel Suero, ahora una falta personal sobre Carrasco, que iba por el lateral izquierdo. Bolas perdidas claves, tratando de jugar muy ansioso el equipo del Varias. Cuando escala pelota de esa, podían traerla a un ataque preparado, 3-2. Ferretería y maderas Beato, nadie vende más barato que Beato en el corazón de Villacón. Para recubrir piso, techo, pared o exterior, Decology es lo mejor. Decology, nuevos elementos para nuevas ideas. 17 puntos para Juan Miguel Suero. Entra a la cancha Luis Mal Ferreira, tenía un ratito en la banca y está en la línea de tiros libres por el equipo de Rafael Varias. Dimas Carrasco, que ahora ha fallado el primero, y aquí las graderías están súper animadas desde hace rato. Un palacio de los deportes que está completamente repleto, aquí no cabe nadie. Están de pie allá arriba en los pasillos de la segunda planta. Anotó el segundo Dimas y se inscribe en la hoja de anotación, valga la redundancia, con el primer tanto. Sigue la presión, 13 puntos es la ventaja para el equipo de Mauricio Báez, que va al ataque. 5-15, todavía no se puede cantar victoria. No se pudo, faltando 3 minutos y ganando por 20. Viene el ataque ahora. Bautista a la copa, la pasa a Luis Félix, de frente a Bautista, tira corto, falla, buscan el rebote, viene por detrás de Ben William, puede tomar el rebote Dawson, la pasa a Luis López, sigue driblando. Mauricio está jugando una buena defensa porque ataca cada pelota del Varias cuando trata de ir al ataque. Eusebio Suero busca quién atar, penetra, da dos pasos, tira alto con la mica, bueno. Ecopetróleo, tu gasolina, AFP Reservas, la AFP de los dominicanos. 11 otra vez la ventaja. Yo les digo que el aroma de los sancochos son suaves y todavía el aroma campeón también. Yo le aviso cuando sean intensos. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. ¿De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero? De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cibor, energía limpia presente en el deporte dominicano. Palladium Hotel Group. Disfruta de los hoteles Palladium en Santo Domingo, Punta Cana y Cap Cana. Hoteles Palladium. HD Auto 6, el vehículo de tu preferencia familiar o de lujo, lo tienes en HD Auto 6. 610-985-0542 en Pensilvania. Bueno, ventaja de 11 para el Mauricio Báez. Ya estamos en la chiquita. 4-40 Juan Luis Guerra por jugar de este partido. Y entonces vamos a ver qué tal puede defender el Rafael Varias y sobre todo tratar de venir desde atrás. 6 segundos ya para la posesión de la pelota del Mauricio Báez. ¡Wow! ¡Canastazo de 3! La bomba de Félix pone de pie a los fanáticos mauricianos que están dominando aquí el Palacio de los Deportes en este momento porque tienen más emoción. Suero amaga y corre con la bola. Pasa posesión del equipo de Mauricio Báez. Ultrex, el único detergente con tecnología Fibra Prote, diseñado para proteger la tela de tu ropa, dejándola como nueva.
Han pitado aquí un running, caminata a Eusebio Suero. Un momento crucial del partido. Mauricio durmiendo el balón, Pablo Luis. Sí. Ha sido la estrategia que han traído para este cuarto, aunque entraron por 11, pero el Varias no lo ha aprovechado con las pelotas que le llegaron para los ataques rápidos. Está la defensa de Yacel Pérez frente a Juan Miguel Suero. Da dos pasos, tira alto. ¡Bueno! Otra vez se sentó en el aire. Cerveza República, la tuya. Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandex, apoyando el deporte dominicano. Pérez terminando antes. Lateral izquierdo, entre las piernas, con contorsiones, va a perder el balón, lo perdió. Pincher la lleva, echa hacia atrás. Pide la calma, se le entrega a Juan Miguel Suero. Otra vez a Bautista, trata de penetrar a Yeri Matos en la esquina. Luis Félix tira la bomba, falla esta vez. Dawson busca el rebote, también la tiene y la saca finalmente Yeri Matos. Dice que sí. No, Luis Mal Ferreiras dice que sí. Y queda en posesión del Varias. El agente tú de la Policía Nacional, ese héroe con el que siempre soñaste, puede ser tú. 3-18, ha perdido balones, ahora parece jugando como si fuera Mauricio Báez, bueno. El equipo del Varias, perdiendo balones tontos. El Varias está pidiendo, Bautista le dice a su público que comience a celebrar. El olor puede ser intenso en los potreros de Venturita. En la villa de Juana, Valle Rojas. La mamá de Manuel Peñavalle y de Osvaldo Peñavalle. El árbitro dice que se cumple el reloj de los 24 segundos, 2:46 por jugar. Y ese olor a campeón es tan intenso como el que se siente y que sale de Cortés Hermanos para perfumar todo el barrio de Villa Juana. Joel será mi arte, instalación y remodelación de baños, pisos y cocina. Joel será mi arte, tu mejor opción. El Ministerio de la Juventud te invita a formar parte de la 27ª convocatoria del Premio Nacional de la Juventud 2024. Tiene tres jugadas el equipo del Varias para poder decir que está en juego, ¿eh? Si pierden tres jugadas más, si le meten tres canastos más, no hay nada que buscar, solamente esperar el momento de celebrar. Y los colmadones estarán hoy con permiso para amanecer. Aparataje Music, gana dinero vendiendo tu música y videos. Distribuye con los mejores. Aparataje Distribución. El mejor aliado del Mauricio Báez, sin duda, en este momento es el reloj. Ya es cuestión, si pudiéramos decirle, trámites. Y sobre todo de administrar el balón en estos 2 minutos, 26 segundos que quedan. Ya el dirigente Duquela ha enviado a la banca a Brian Ramírez, que me gustaría ver que el señor director, si puede enfocar allá, está llorando Brian Ramírez y los muchachos están consolándolo. Eso es lo que se llama gallardía, Ernesto, un muchacho de apenas 22 años de edad. Y lo que está probablemente en el momento, ¿verdad? Porque él sabe que quiso ponerle la responsabilidad, sí, a este cuarto y ha perdido 4 o 5 balones que han sido vitales en el regreso. Entonces, vergüenza deportiva en este momento cuando está en la línea de tiros libres. Luis López anotó el primero y ahí Willy Arias y Emmy Williams diciéndose un par de cositas. Ahí está enfocando, gracias nuestro señor director. Ahí están en sus pantallas los muchachos del barrio, Daniel de la Cruz, Super está, Baby. Sí, Brian Ramírez y Yacel. Yacel salió hace unos minutos porque estaba sangrando y no podía estar en la cancha. Van a presionar. Necesitan un par de jugadas, ya dije. Y ahí está Willy Arias buscando quizás dañar el final, porque no se puede permitir eso, ¿verdad? Definitivamente ha venido ahí una jugada de Arias a chocar a Nick Williams en un partido que está por 14 puntos, restando 2:24 por jugar. Y que todavía hay un par de chances de poner el juego pegado, ¿eh? Ha sido expulsado Willy Arias y ha sido correcta la decisión, porque ya con un partido restando ese tiempo, no hay necesidad de por qué buscarse un problema de esta magnitud. Entonces, no, inteligentemente, ya Paola Cuello. Y más que todo, Pablo Luis, y pasa mucho con los jugadores en su inmadurez. Definitivamente, si has perdido, no perdiste por ninguna otra cosa que no fuera porque un equipo jugó mejor o jugaste mal. Y esto lo que puede hacer es siempre provocar
cosas en el público inmaduro, aquellos que todavía están aquí y que entienden que pueden tener que buscar su frustración por otras cosas. Y el estadio lo que debe culminar es el torneo de baloncesto superior de la Badina, 60 años, un torneazo, una serie final extraordinaria, y esto es para que todos los equipos, los que están descalificados y los dos que están aquí, celebren una noche donde se está celebrando el torneo de este año 2023, listo para un exitazo en el 2024. Eso es así, acaba de anotar el tiro de la técnica, porque había técnica y expulsión para Willy Arias. Engrandece entonces nuestro baloncesto. Entonces, llega ahora 84-68, anotó los dos, y la pelota sigue en posesión del Mauricio Báez por la regla de en torno a esta expulsión. Calmando la pelota, otra vez Bautista tira alto, bueno. Cerveza República, la tuya, Edesur, presente en el deporte dominicano. No defienden a Luis López y cancha, mete una penetración en bandeja. Tiene el partido por 16, menos de 2 minutos de juego ahora. Luis Félix, asediado por 3 jugadores, se dejó embotellar, va por el centro, la pone en bandeja, bueno, Luis Félix recibiendo un gran pase de Jerry Matos. Cerveza República, la tuya. La perdió el Varias. Calma, dice Mauricio, que el tiempo pase, tienen 16 segundos para tirar y 1:41. Parece que el juego está decidido, esta vez lo sabe el Varias, esta vez lo celebran en Villajuana. Esta vez tiene que celebrar Villaconsuelo a sus Super Babies, que ha descubierto que son un gran futuro para esta organización. Pierde el balón, Félix va a penetrar, la pone para Donkeo. Baterías Cometa, ahí es que prende. Vitaminas Invita Energy, dale energía a tu vida. Disponible en farmacias. Ha sido una victoria para Mauricio, pero va a ser una victoria para el baloncesto dominicano y principalmente para el torneo superior, el mismo que se hizo en el 1974 y que ha llevado el baloncesto por todo el país. Aquellos que los clubes comenzaron aquí, San Lázaro, Mauricio Báez, el Club Naco, y los árbitros han dicho, faltando 44 segundos, se acabó el juego. Que celebre Mauricio, que no hay nada que hacer, y se fueron. Señores, nos han dejado la fiesta de Villajuana, que es la fiesta del baloncesto. Los que comenzaron, ya les dije, los astros de aquella época y también el Eugenio Perdomo. Posteriormente entraron otras franquicias y las que están ahora enervando el baloncesto, que nos ha llevado al Mundial de Baloncesto en este año 2023. Y con jugadores dominicanos que están todavía por allá, por los lugares de la NBA, donde nosotros antes no soñábamos hace 50 o 60 años que íbamos a tener una presencia protagonista. Noveno título para el Club Mauricio Báez de Villajuana. Su último campeonato lo obtuvieron en la temporada 2021. Entonces 2022 va a Meso. Por séptima ocasión en forma consecutiva acuden a la final del básquet superior distrital. Entonces consiguen su corona número 9, se convierten en los segundos más ganadores del básquet local y a uno del Club San Carlos, que tiene 10 coronas, siendo el más ganador del torneo capitaleño. Que se celebre en Villajuana. Sí, 90-72, marcador final para el Mauricio Báez sobre el equipo de Rafael Varias, los mejores anotadores. Definitivamente que Juan Miguel se convirtió en el azote en el día de hoy, con 19 puntos, 18 para Richard Bautista, 15 para Luismar Ferreira, 14 para Luis Brian Félix, 11 para Emmy Williams, todos con cifras dobles y fueron los mejores anotadores. Ya se está entrando las vallas. Vamos a felicitar a la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, la persona del coronel Diego Pesqueira y toda la organización aquí montada. Este trabajo extraordinario. Se está presentando la copa. Ahí está la copa. Que tienen en la mano y que está listo con todos los patrocinadores, las empresas que han estado soportando el torneo de baloncesto superior, los equipos de las finales, el trabajo extraordinario del Varias perdiendo
dos partidos en tiempo extra de los cuatro que ha llevado Mauricio Báez a ser campeones y una serie de seis partidos con un palacio de los deportes de bote en bote, sin nada que lamentar que no sea cuánto hemos gozado nuestro baloncesto en este torneo superior 2023. Un equipo de Mauricio Báez que llegó desde la fase de eliminación sumada a la ronda regular con récord de 13-1, perdió apenas un partido, sumando la fase de eliminación y ronda regular. Luego en la etapa semifinal pasa de manera invicta con 2-0 junto a Rafael Varias y consigue entonces dominar la serie final, ahora 4-2, y todo aquí es alegría en este Palacio de los Deportes. Virgilio Traveso Soto, 60 años de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional. Nosotros en unos segunditos estaremos conectando con nuestra compañera Roxy Bonilla, quien estará realizando algunas entrevistas. Vamos a ver si ya está lista para pasar con ella. Mientras está todo aquí el público mauriciano de Villajuana celebrando aquí en este tabloncillo, en este Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Traveso Soto, que se ha convertido en un bar de gente celebrando esta novena corona del equipo de Villajuana, que desde un principio fue dado como el gran favorito para ganar este torneo en su versión número 47. Entonces, vamos a ver en un ratito la entrega de la Copa Banreservas, que fue el patrocinador oficial de este torneo, y ya la tenía por ahí Edwin Castillo Tatico, secretario general de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional Abadina, y también se estará escogiendo el jugador más valioso de esta gran final, en donde el Mauricio Báez, repetimos, dominó 90-72 al equipo de Rafael Varias y ganó la serie 4-2, pactada a un 7-4. Todo es alegría, todo es diversión, todo es gozo en este Palacio de los Deportes, en donde ahora se acaba de empatar, Diego Marte, la serie final entre ambos equipos 2-2. El Varias ganó la serie en el 2017 al Mauricio Báez. El Mauricio Báez le devuelve el favor en el 2018. Y entonces, en el 2019, el Mauricio Báez vuelve a llegar a la final. Y entonces, en el 2019, el título para el Varias, poniéndose 2-1. Y ahora, el Mauricio Báez, con la revancha, empata la serie. Nos dicen que ya, nos informan que Amy Williams es el jugador más valioso de la final, pero estaremos detallando en unos segunditos. Nos vamos a una breve pausa y retornamos en unos segundos con la premiación y la entrega de la Copa. Vamos a la pausa. Tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. ¿Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero? De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en su agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muebles.
Muebles, con 7 tiendas en Santo Domingo. Además, Bonao, La Vega, Santiago, Mao, Jarabacoa y ahora también en Puerto Plata. ¡Qué golpe! Al tabloncillo del Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto, luego de este triunfo de Mauricio Báez, que se corona campeón por novena ocasión aquí en el Distrito Nacional. Bien, Diego, ahora vamos a presenciar la ceremonia de entrega de la Gran Copa Banreservas a cargo del presidente del comité organizador y también del presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, los demás miembros del Comité Ejecutivo de la Abadina, los también directivos del Club Mauricio Báez de Villajuana, el club que se acaba de coronar campeón, y aquí está dirigiéndose en este momento a toda la fanaticada el presidente de la Abadina, el coronel Diego Pesqueira, quien está llamando a los directivos del club Mauricio Báez para que puedan estar ya recibiendo esta copa, que en unos segunditos, en unos minutitos se estará entregando a sus jugadores, directivos, fanaticada y todos los que están en este momento acá en la cancha. Vamos a pasar de inmediato con nuestra compañera Roxy Bonilla, quien nos va a presentar todo lo que es el ambiente de celebración en este momento y algunas entrevistas. Adelante, Roxy. Bien, señores, como ya todo el público ha sido testigo de esta edición 47 del Torneo Superior de Baloncesto, el conjunto del Mauricio Báez logra su noveno título, 90-72, a costilla de los guerreros del difícil conjunto Rafael Varias de Villaconsuelo. Ahora somos testigos donde se está presenciando en la mesa lo que es la Copa Banreservas, copa que acaba de ganar el conjunto del Mauricio Báez, que va a ser entregada por el presidente del comité organizador, el ministro de la presidencia, el señor Joel Santos, como podrán ver en sus pantallas, y el señor director nos enfoca. El señor Santos está al centro, acompañado del presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, señor Diego Pesqueira, y lo que es todo el conjunto del comité organizador de esta abadina de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional. También está en el tabloncillo el inmortal del deporte y presidente del conjunto del Mauricio Báez, el señor José Bollón Domínguez Milton Díaz. También está la parte médica y diferentes personalidades que están en el centro del tabloncillo, donde se va a hacer la entrega, como dije anteriormente, de la Copa Banreservas y también del premio al jugador más valioso de esta serie final, que en esta ocasión recae en las manos del refuerzo Emmitt Williams, jugador muy constante e importante para que el conjunto del Mauricio Báez logre su novena anhelada corona. Estamos esperando que ellos salgan. En un momento, luego que ya se le entregue la copa y los demás premios, vamos a lograr tener algunas reacciones de los protagonistas de lo batallada que fue esa serie final. Señores, ustedes todos fueron testigos. Sexto juego, Mauricio Báez logra su noveno título en 17 finales que ha estado disputando en su historia en este torneo de baloncesto superior. El Rafael Varias se queda con 4 títulos en 6 ocasiones que ha estado disputando la serie final. Vamos a pasar ahora el micrófono al presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito, el señor Diego Pesqueira, para que ustedes puedan escuchar lo que el señor va a estar hablando a continuación. En este Palacio de los Deportes,
profesor Virgilio Travieso Soto, gracias a toda la fanaticada que se ha quedado aquí en este Palacio de los Deportes a esperar esta premiación. Para los amigos que están conectando ahora, Spin Williams, jugador refuerzo de Mauricio Báez, es el jugador más valioso de esta serie final. Vamos a hacer ese premio ahora y posteriormente estaremos entregando el codiciado trofeo superior, la Copa Banreservas. Aprovechamos la ocasión, estamos en Televisión Nacional, para agradecer a nuestro señor presidente que está ahora ahí mirando el juego y nos lo acaba de confirmar el señor ministro de la presidencia que está con nosotros, Joel Santos, que nos comunicó que el presidente de la República, Luis Abinader, está viendo el partido. Señor ministro, ¿qué le ha parecido todo esto? ¿Cómo están todos? Quiero pedir un aplauso especial Felicidades. Antes quiero pedir un fuerte aplauso para todos los equipos que participaron en el torneo, incluyeron el Rafael Varias, que hizo un excelente papel en esta final. Ahora, el presidente del comité organizador de este torneo del distrito, el superior, ministro de la presidencia, Joel Santos, hace entrega del trofeo de jugador más valioso a Smith Williams. Fuerte el aplauso para el MVP de este superior. Ahora, por favor, los que no son jugadores, por favor. Por favor. Por favor, jugadores y directivos, por favor. Hey, una palabra. Si alguien ve al hijo mío que está por ahí, el chiquito, Gerardo, ven para acá. Baby. Por favor, solo jugadores. Jugadores y directivos, por favor. Jugadores. Dame el trofeo. La copa, por favor, la copa. Que venga la copa. Para atrás, por favor. Vamos a entregar la copa, por favor. Vamos a tomar la foto oficial, por favor. Los amigos de la prensa. Dime, manito. Por favor, los amigos de la prensa, vamos a retirar un poquito hacia atrás. Hacia atrás, por favor. Hacia atrás. Bueno, viene un anuncio. Atención.
Atención, un anuncio. Este mensaje va dirigido a la barriada de Mauricio Báez, a los campeones. Por parte del presidente Bollón, en los próximos días le van a hacer entrega de los recursos para la remodelación del Centro Cultural de Mauricio Báez. En una carta que ustedes le dirigieran, el presidente les aprobó la remodelación para todas las personas que viven en la zona, en ese importante barrio de la capital. Felicitaciones. Vamos a la foto oficial, por favor, la foto oficial. Muchas felicidades para todos. Felicidades. Bien, bien, ahí están celebrando los jugadores con su trofeo. Este gran triunfo.